Hey, ¿qué tal, vatos? Ya estamos en directo, vatos locos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Tengo que ponerme bien con el horario porque ando cambiando cada día. Muy buenas, señores. Nos toca la revancha de Revelations porque no sé si recuerdan que se me bugueó. No tiene nada que ver con el mod, ¿eh? Es un error que tiene el mapa y nunca lo arreglaron. Ni modo. Papu, ¿por qué una persona viene y me pone David Villa o Di María? O sea, ¿eso qué, bro? Di María. ¿Qué random tu mensaje? Bienvenido. Ya apareció mi razón para dormir tarde. Qué bonito mensaje. Diego, Uriel, Byron, ZN, aprendamos más. Sebastián Rubio, yo soy un Somber, Ponchito, Zam, Sebastián Espinosa. Lo estoy preguntando a todos, estás loquito. César Rompich, Emilio, Alan Suárez más, The Killer, Diego, el pesado de Franchu, ¿qué tal? Puchi, soy Easy, Uciel. A ver, un momentito. Vamos a poner los dos chats aquí. Todo bien, ¿no? Todo fino. Hola, Ceru. Juega conmigo. Un saludo. Kimmy, por fin pude encontrarte en directo. Siempre estamos en directo. ¿Vieron el mapa hoy que subí de los Teletubbies? Bastante bueno, creo yo, ¿eh? Muy, muy bueno. Eso sí, cortito. Es a lo que va. Supervivencia y ya. Hola, dólar. ¿Qué hay, mano? Todo fino, todo bien. ¿Ya cenaron? Tengo un poquito de hambre. Hola, Sunflower. David. ¿Qué onda? Buenas noches. Tengo un poquito de hambre, como siempre, ¿no? Dios mío. Tienen que ayudarme, gente, porque de verdad ahora sí estoy cayendo en una muy mala racha con la dieta, ¿eh? Muy, muy mala. Porque antes yo era de que, bueno, bajaba y perdía, pero ahora estoy puro subiendo, loco. Pasé en rutina, güey. Creo que ya es momento de implementar el de levantar pesas. Aunque mis bracitos no van a poder, pero creo que ya es hora. Anthony, ¿cómo estás? Hola, Yamol. Un saludo. ¿Ya cenaste? Sí, bueno, es lo que digo. Comí hace rato. Hola, Draven. Vamos, dime, aquí sigo desde el trabajo. Bienvenido, Jesús. ¿Cómo estás? Hola, Draven. Es que, güey, el gym no me quiero meter solo, bro. Es que me da miedo ir solo para el gym, porque después va a haber una tipa ahí que pone su cámara, por accidente le miro el culo y después me reporta en internet. Entonces, tengo miedo de ir a los gimnasios por eso. ¿Qué tal, chulo? Un saludo para ti, bienvenido. Julián Bravo, ¿cómo estás? Terrible. Terrible. ¿Cómo así? ¿No has visto, Emilio? ¿No has visto algo que está como en tendencia en TikTok, básicamente? Que gringas van al gimnasio, ¿no? Bueno, latinas también. Ponen una cámara que le apunta al culo. Entonces pasa un vato, porque está en el gym, es un lugar público. Mira un momentico y la tipa, me siento amenazada. Me miró el culo. Y como, güey, ¿qué pedo? Estás poniendo una cámara en todo el gym. Hola, el Dani. Andrés, un saludo para ti. Tiburón, sí. ¿Cómo estás? Muy buena, Juan, sí. ¿Ya comiste? Sí, ya, no hablamos de comida. Eso en España es cárcel, ¿no? Se meten al bote de una vez, ¿no? Qué locura. Dios mío. Sí pasó bien, pero no, como si estamos de hecho ahorita en directo en TikTok también, ¿no? Saludos a los papus de TikTok y de YouTube. ¿Cuál plataforma es mejor? ¿Cuál se porta mejor? Hola, Wesley. ¿Qué vamos a jugar hoy? Minecraft. Oigan, ya voy casi al final de la materia oscura de Modern Warfare 3. Ya casi. Solamente me faltan 20 armas, 10 kills de elites y ya. Y listo. A ver si una persona me puede prestar cristales de Ethereum, ¿no? Alguien que juegue Modern Warfare 3. Hola, Douglas, me patrocinan. Wesley, saludos. Douglas, ¿por qué spameas? Estamos todos. Douglas spamero. ¿Se puede jugar Black Ops 3 online en Xbox One S? Hermano, ¿por qué no se podría? Pues sí, cara. O sea, ¿cuál es la lógica, pues? No, en Xbox no, porque lo discrimina, ¿no? Xbox es feo. Epa, ¿vieron el tráiler de Elden Ring? Ese fue el juego que me hizo regalárselo Franchin y lo jugó, men. Brutal. Pedazo de tráiler. O sea, yo creo que ese va a ser el DLC casi que el del tamaño de un juego. Así de complejo. Ok, ya estamos, ¿no? Todo fino. Y me voy a llevar automedicación, no porque quiera, sino por si acaso se me buguea otra vez. No quiero papelones. Ayer me quedé dormido y no vi todo el directo. Si terminaste el easter egg, no te voy a decir. No te quiero decir. Tienes que verlo. No tardó ni un minuto en mostrar un pantano. ¿Eh? ¿De qué hablas? ¿De qué demonios hablas? Consejos para el paso del avión en Origins. Dani, yo soy una guía del easter egg en mi canal de YouTube. Chécalo, bro. ¿Te puede servir? O sea, nada más adelántale a ese punto que quieras ver y ya. Pero creo que te puede servir, hermano. Mi comida favorita. Yo soy muy de lasaña y bueno, también de la pizza, la neta. Hola, cualquier cosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Juegan directo a Buckshot Roulette. No sé qué es esa madre, la verdad. ¿Jugaste alguna vez Rats de World War? No sé qué es eso tampoco. No tengo idea de qué hablas. Hola, Carlitos. Vamos a empezar. El ritual. ¿Qué tal, Dylan? A mí no me deja entrar en lo online. Me muestra un código de error. Pero bueno, eso es por problemas de tu conexión. Bueno, no tiene nada que ver. No es por culpa del juego en general. ¿De dónde eres? De Venezuela, pa. De Venezuela. Hola, Diego. Cuidado. Quita. Quita, 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 quita. Ahí está, perfecto. Ey, faltan las máquinas de perks de la otra vez. ¿Cómo? ¿Cuáles? Aquí tenemos las máquinas, mira. Todas facheritas. Ese es el huequito donde apuntas con una escopeta. No lo has visto. No, de verdad, no lo he visto. No me suena, Voy a tener que checarlo. ¿Te gustan más las enchiladas de horno o de sartén? What? No sé, bro. No sé cuál es la diferencia ahí, la verdad. Mira, me tocó Quick Revive. La verdad, no sé. Carlito, gracias por las rosas. Eric, sí, ¿para cuándo un Black Ops 1 zombies? Bueno, el siguiente mapa que vos guardes de Black Ops 1 es 5. Y es verdad que también tengo pendiente la revancha en Call of the Dead, porque ese también me petó, Chicos, ¿cuál es? 2, 3, 1, 4. ¿Cómo era? 2, 3, 1, 4, creo. Uy, esto es lagazo. Wow. ¿Qué sucede? Ahí está. 2, 3, 1, 4. Perfecto. Rolando Valadez, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo fino? Vamos a sacar liquidación, porque es que ese sí nos va a hacer paro. Ah, mira, de hecho, tocó increíble. No veas qué spam hace la gente. Hay algunas personitas que es que les encanta que los lean, ¿no? Y si no los leo, se ponen nerviosos. ¡Léeme! ¡Que me leas, gaming! Te digo que me leas. Y el ganador... Oye, Mauricio, ya, bro. Eres muy intenso, de verdad, bro. Mauricio es muy intenso, bro. ¡Cuidado con la luz! ¡Aguante, Mile! ¡Yo! Gracias por los 2 meses de miembro ya. ¡Qué pesado, Mauricio! ¡Ay! ¡Ay! ¿Así será siempre que me pongo con las minitas como el Mauricio? ¡Diablo! Yo creo que sí, Así soy con las minitas de intenso. ¡Hola, Betiño! ¡Juaco! ¡Hola, Papu! ¿Qué tal? Siempre me da risa que la gente escribe a veces y pone... las letras que representan su país, ¿no? Pone, hola, Papu, Ar. Hola, Juaco. Hola, Papu. ¿Todo bien? ¿Todo fino? Te quiero, Brody. Te quiero mucho. ¿Tienes al lado Juger? Sí, pero no tengo dinero para comprarlo. No tengo billete. Pero podríamos agarrar los puntitos al menos. Está bien, está bien. Tenenene. Hola, Víctor Colca. Alan de la Torre, ¿cómo estás? Te quiero, pa. Hola, que me había perdido por mis exámenes. ¿Cómo te fue, hermano? Dime que no te metieron una pela, porque sé lo que suele ser eso, Una locura. ¿Cómo salto 10 segundos del directo? Te voy a pegar, Te voy a meter una cachetada para que aprendas. Hola, Víctor. Ya te saludé, ¿no, querido Víctor? Saludos, saludos, papu. Ya empezó el dogo, jejeje. Ya empezó el perrito. Qué lamentable, por Dios. Apoticón en la siguiente tirada. No, prefiero los Arnoldos ahorita. Para asegurar partidas, sobre todo. Vamos, vamos. ¿Qué me recomiendas para cenar? Comida china, loco. Hace bastante que no como una comidita china, Qué delicia. Qué maravilla. Tírale algo. Estúpido perro, ¡Perro estúpido! Y muy agresivo, yo soy justo. Mira, los hornies. Tururú. Itachi Uchiha, qué grande el Itachi. Paloma la abraza. Uy. Muchas gracias, querido Itachi. ¿Te gusta el kebab? No he probado nunca el kebab. Jajaja, caíste, amor. Nunca lo he probado. Aguanta. ¿Y esa donación? ¿Cómo que caíste, amor? ¿Quién mandó esa donación, güey? Qué miedo. Chicos, ¿quién mandó esa donación? No la vi. No la vi, what? Me acaba de dar una sensación de terror. ¿Qué fue eso? ¿Robaste el lomo? No. Nel. La donación fue de Samus. Ah, ¿dónde está Samus, pues? Ah, Samus, bienvenido, bienvenido. ¿Pero caí en qué? ¿En qué? ¿Rosamel qué? ¿Caí en Rosamelano? ¿O en qué caí? Bienvenido. Yo dije, ¿dónde salió esa donación, bro? Qué miedo. Las chicas en los gimnasios de la nada. Hola, Julio, ¿cómo estás? Gente, ¿y si nos metemos todos al gym? ¿Qué tal? Yo creo que a más de uno aquí también le hace falta el gym, ¿no? Claro. Nos metemos toditos. Carlitos, gracias por las 5 tazas. Gracias, Brody. Halo, ahí está, Sí, me metete al gym. ¡Samus! Con lo de las enchiladas caí. Es que me pareció raro. ¿Pero qué me dijiste, pues? Bueno, no importa.
Pasa nada. Igual nunca me han hecho esa pregunta. Yo sabía que algo raro tendría que ser. Pero no la entendí, Samu. Si no la entiendo, no me duele. Loco, yo me acuerdo cuando llegué para México. Apenas entré a la escuela, me alburearon como 4 o 5 veces al principio, pero. O sea, en las primeras clases, ¿no? Pero me albureaban de cosas súper mexicanas que no sabía. Entonces yo como que, me quedé en blanco. O sea, llevo 3 días en México, Tranquilos. Hola, Kevin. Dame un beso. No. Bueno, ya un besito. Muac. Ahí está. Un besito para todos. Y mira, ¿eres Warzone? Nel. A mí el Warzone nada, papu, No me prende. ¿Tú te trajiste shopping o no te lo trajiste? Órale, shopping. ¿Por qué no puedo mandar super chat de más de 50 pesos? No lo sé, Joaco. No lo sé, hermano. Sí, tiene que poder, Bienvenido, Jesse. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 22 de octubre. Vayan pensando que me van a regalar, ¿ok? Porque si no me voy a agüitar. De una vez. Liquidación. Sinceramente, del 1 al 10, ¿cómo calificarías Infinite Warfare Zombies? ¿Vale la pena comprarlo? O sea, yo creo que Infinite es un 7.58. Más de eso, no, obviamente no. Porque Infinite tiene muchas carencias. Lo que pasa es que hay cosas chidas, pero en sí. O sea, para mí, Infinite, los easter eggs son buenos, pero no es tan rejugable. Esa es la vaina. Es como lo que te puede pasar a veces con World War 2. Que puede que te llame la atención hacer los easter eggs, pero ya la rejugabilidad, así poco casual, no es tan Con lo divertido, de las Al menos enchiladas. para mí, ¿no? Hola, Gohan. Gracias por esa dona. Uy, uy, uy. Me siento raro de no abrir todo el mapa, Vamos a sacar mi caramelo ya. No, tengo 46. ¿Qué dices? ¿Qué dice, bro? ¿Ya vas para las 4 décadas? No. Señora de las 4 décadas. Este tampoco es el que quiero. Este tampoco. Dylan, yo he colaborado, ¿qué hablas? Yo colaboré, jugué con Doom y próximamente cuando Yusmar haga directo jugaré con ella también. Tururu, ¿qué tal gigante de Origins? Mira, esa cuenta es nueva. Señora de las 4 décadas. Ahí está. Estuve intentando hacer Moon en solo por primera vez y failé. No te preocupes, a mí me ha pasado también. Pasa nada. No pasa nada. Yo en un directo. Ronda especial ya, no, no, no quiero, no quiero. Qué mala partida, estoy a punto de reiniciar. Esta es la peor partida que he jugado en mi vida de Revelations. Es la peor, no he hecho nada. Es que siempre estoy acostumbrado ya que en ronda 5, capaz que hasta estoy haciendo el paso del keeper, imagínense. No, tengo 36, wow. Gohan Yucateco. Bienvenido, Gohan. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, si quieres te mueves un poquito más rápido, ¿no? Un poquito te deslizas, vamos, por favor. ¿Por tu cumpleaños te serviría un chicle? No, no me sirve, no me sirve. Aquí está la piedrita de una vez. Perfecto. Hola, Misaki. Te vi jugando zombies con. Me ves jugando zombies con 80 años. Quién sabe, ¿no? Porque capaz que para esa época ya COD Zombie no existe. Es lo más probable, por desgracia. El final de COD Zombie se palpa en el ambiente. ¿Qué tal, Alcas? Hola, amigo. Un saludo. Por tu cumple te doy el perk. ¿Cómo que el perk más mejor, Douglas? Más mejor y menos peor, ¿no? No sea malo, Douglas. No, 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 bueno, ya ni pedo. Qué desperdicio de shopping. Otoniel, un saludo para ti. Gohan Yucateco, gracias por la dona. Te quiero, pa. Ya, vamos a quitarlo de aquí. Pues hacerte youtuber de Minecraft. Pues será, ¿no? Ni modo. A fingir que me gusta Minecraft. Ni pedo. En algún punto me gustó Minecraft, pero ya hoy en día, no sé, me aburre demasiado. Hola, Brian. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Para cuándo face reveal? Mañana. Mañana te muestro la cara solo a ti, ¿ok? Uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Cuidado, ¿eh? Tengo miedo. Tengo miedo. No, Jugger por ahora no, muchachos. No se puede. No sale. ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasó, José Ramón? ¿Qué cuenta, hermano? Saludito para ti, carnalito, brody, papu. Saludos, vamos. Uy. ¿Qué onda, Joaquín Vega? Gracias por pasarte al directo. Qué grande. Saludos, gaming. Hoy cumplo 23 añitos. Feliz cumpleaños, hermano. Estás viejito, ¿no? Vámonos. Para la pieza del escudo, Nel. Nitrógeno congelado no lo voy a comprar todavía porque la verdad ese perk está un poquito roto. Vamos a darlo para después. Que la partida literal se me va a poner en modo fácil, se lo compro.
Hirix, Minecraft se cae a pedazos con tan pocas actualizaciones. Bueno, es verdad, ¿no? Aunque también es cierto que si el juego ya funciona de maravilla, ¿para qué lo vas a cambiar? Loco, el Douglas, en los 20 minutos que llevamos de directo, me ha dicho que es su cumpleaños, que lo dejó la novia. O sea, Douglas, tú no me engañas, ¿eh? Tú eres eso que se inventa puras historias, ¿no? Déjalo choro, bro. Pinocho. O sea, Douglas, de verdad, es que no seas tan mentiroso, Douglas, por favor. Te tengo pillado ya. No puede ser. Se inventa tú una vida ahí, Dios mío, ¿eh? Pinocho. Y cree que uno no se da cuenta, además, ¿no? Todas las cosas que te dice. Sí, es todo un personaje, güey, creo. ¡Lol! ¡Nah! Lo que me acaba de pasar ahorita, qué salvada, pa. Vaya salvada. ¡Ey, Giancarlito! Muchas gracias por la donación, hermano. Bienvenido, Giancarlos. Bienvenido. Gaming, hola, llego tarde y ya me tengo que ir. No. Mañana hay chamba, te quiero mucho, bebé. Cuídate y suerte. Yo creo en ti. Gracias, Giancarlo. Qué lástima que te tienes que ir tan rápido, bro, pero que te vaya muy bien, ¿eh? Gracias por haber apoyado. Como siempre, los 100 puntitos me los voy a llevar. Muchas gracias. Giancarlo, suerte, pa. Te quiero. Me duele un poquito la garganta, por Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Llegaste tarde? No, Erwin. Estamos empezando. ¿Puedes mandar un saludo en la lengua chilena? ¿Cómo te lo mando así? Alex, un saludo. Hace tiempo me dijeron que dejara de imitar el acento chileno, así que ya nunca más lo intenté hacer. Nunca más. Porque los chilenos se ofendían y dije, bueno, no. O sea, si no lo toman como una broma, mejor no. Mejor no. Mejor no lo intento, pues. ¿Por qué se ve así? ¿Pero qué tiene Rubén? ¿Se ve mal? ¿Se ve mal el directo, Rubén? O sea, me habla Rubén de Gaming, TikTok, hola, llego tarde y ya me tengo que ir. Perdón, mañana hay chamba. Te quiero mucho, bebé. Cuídate y Yo suerte. soy Yo creo chileno, en te ti, debo hacerlo corazón rojo. nomás. Qué grande el Grey. Power, un saludo, Power Panda. ¿Cómo estás? No le hagas caso, tenían envidia. Ah, debe ser por la ronda especial, dice. Salúdame con acento venezolano, ¿puedes? Oye, marico, no sé qué quieres que te diga, weón. Yo te saludo normal y ya. Normal, te saludo, no sé si te sirva. Ashley, ¿cómo estás? Bienvenida. Todo bien. ¿De qué país eres? De Venezuela. Pero llevo mucho tiempo en México, entonces por eso hablo un poquito diferente, ¿no? Porque es que me fui a los 15, no, a los 14 años. 14, 15 años salí de Venezuela, loco. Entonces no me tocó casi allá. Ya sé vivir allá. El Peripopix, bienvenido. ¿Ya te sientes mejor, Ashley? Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya está recuperada. ¿Te acuerdas de las pistolas Omega? No. ¿Cuáles son esas? ¿Pistolas Omega? ¿No me suena? Dale, vamos a hacer la de Draisendraja. Suenas igualito. ¿Cómo suenas igualito? Que aquí, como decía mi abuelo, las raíces no se pierden. Sí, claro. O sea, tú sabes, por ejemplo, algo que me da demasiado cringe, pero de verdad. Juan Guarnizo es colombiano. Ustedes saben que el colombiano habla con el acento así, pues fuerte, pues, parce. Y entonces el Juan Guarnizo, un año en México, ya hablaba como mexicano. Sí, carajo. O sea, eso es fingido. O sea, el acento no se pega así, bro. No es que tú llevas un año en un país y vas a hablar igualito ya. No, sí, cara. Ni que fuera un camaleón, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué tal, Urzu? No vas a perder el acento así nada más. Sí, cara. Vámonos, 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 vámonos. ¿Cuál es tu ranking de mapas de Black Ops 3? Bueno, Origins, Gorod, Krovi, Shadows of Evil, Revelation, The Rising y ya. Los otros da igual. Un camaleón, ¿no? Vamos, vamos. ¿Algún mapa de Black Ops 4 que te gustaría ver en Customs? Bueno, si sacan. Es que no sé si tira de caja ahorita. Si sacan los del caos, no me molesto, la verdad, hermano. Imagínate el Titanic, ¿no? Pero, bueno, con un Easter egg diferente. Porque si vamos a poner el mismito de Black Ops 4, pues jugamos ahí, ¿no? Estaría bueno. Yo creo que el Titanic merece. Al menos en Custom Maps. No te digo otra vez un mapa oficial porque ya sería demasiado, ¿no? Pero merece otra versión, loco. Y ves que ya hoy en día me gusta Voyage of Despair, me gusta el Titanic, pero aún así. A tirar un Arnoldo por acá. Allá. Buenas noches, la hamburguesa. Buenas noches, hermano. Messi derecho, bienvenido. Qué random eso. ¿Qué haciendo, Gaming? Saludos desde Baja California. Un saludito, hermano. ¿Cómo estás? Llevo casi 3 años en Perú y ya tengo el acento. Ya lo tienes. Se te pegó de una vez. Que no sé si hacemos la mascarita también. Ah, ¿qué me falta, güey? ¿Qué me falta activar, vato loco? Vato loco.
El de Verruk, ¿no? A ver. Creo que el de Verruk. Herix, que me encontrarás las 50 en Pueblo. Pero tú dices en Pueblo de... Ah, ya está. En Pueblo de Black Ops 2 dices tú, ¿no, papu? Me imagino. Pues habrá que hacerlo pronto. Vamos a buscar la pieza del escudo aprovechando que estamos por acá. Habrá que darle pronto, ¿por qué no? Podría estar chévere. La máscara de Shaman no es difícil, lo que pasa es que es tardada, eso sí. Y bueno, si ya voy a tener 50 perks... Y la máscara de Shadowman, como pone Jürgen, ya casi que soy inmortal, ¿no? Ahí sí ya, un poquito grosero. Messi o Ronaldo. Siempre me lo preguntan, pero... Ronaldo. Ronaldo, el bicho. Yo soy de Real Madrid, no del Huefalona. ¿Qué opinas del robo que hicieron a Venezuela en el juego contra Brasil en el preolímpico? No, ni idea. Ni idea, brody. No lo vi. Pero Venezuela no le había ganado a Brasil en el preolímpico. Eso sí supe. La pieza. O sea, es que yo no voy a fingir que yo veo fútbol sub-23. O sea, a mí no me interesa, la verdad. No me interesa ese tipo de fútbol. A ver, por acá. Ahí está. ¡Vamos! Listo. Dice Huefalona y empata con el Napoli. Sí, sí, exacto. Empataron contra el todopoderoso Napoli. Ronaldo o Neymar. Ronaldo. Sin Neymar, una mentira, ¿qué habla? Una mentira el Neymar, papu. Gaming, haces Mewin. ¿Qué pisó con lo del Mewin? De verdad, ¿eh? ¿Qué pisó con lo del Mewin? Ethan, gracias por la rosa. ¿Qué pisó con eso del Mewin? Dios mío. Nunca me lees, te voy a demandar. No llores. No llores, por favor, ¿eh? No me chilles. ¿Frío qué? Vamos con Free Fire. Voy a hacer un servidor de Free Fire a partir de ahora. Solo para papus. ¿Qué quieres, Gabito? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Oye, ya no. Que tarda 115 segundos en pasar el dicho este. Enzo, buenas gaming, perdóname que ayer te fallé en el directo. No te preocupes, ¿cómo estás, Enzo? ¿Cómo te va? Tampoco es una obligación, bro. ¿Qué es Mewin? Algo de hacer gestos con la cara para quedar como calamardo guapo, creo. Algo así me dijeron. Algo así me dijeron, para quedar como calamardo guapo. Quita. ¿O no? ¿Qué salió? Insta-kill. Cuidadito, cuidadito. Hola, Joe. Busco equipos para easter egg de... Gente, creo que voy a volver a pasar el Discord a partir de ahora, ¿ok? Al final de los directos voy a empezar a pasar el Discord a ver si se quieren unir ahí para que puedan jugar entre ustedes. Porque es cierto que hay gente que está buscando un equipo para hacer easter eggs y entonces, ¿de qué otra forma lo pueden encontrar? Mejor darle un poco de vida al Discord, pero yo lo voy a pasar, ¿eh? Si ya después se muere otra vez, ni modo. Pero al menos intentar que reviva un poco. Jefferson Jesús. ¿Cómo estás, Jefferson? Bienvenido, hermano. Gracias por acompañar. ¿Tú juegas solo? Bueno, yo también juego mucho solo, sí. ¿Te ilusiona Mbappé al Madrid? A ver, obviamente si se hace oficial, claro que me ilusiona, ¿no? Bobo no soy. Pero es que yo no sé, loco. Yo creo que Mbappé nos puede engañar y no quiero. No quiero que otra vez me rompa el corazón. Oh, hola, Isti. Gracias por ese corazón, hermano. Hablando de corazón. ¿Cuántas caídas llevas? Por favor, ninguna, rey. Ninguna, traemos nivel. Vamos a revisar dónde está la piedrita para el keeper, ¿verdad? Simona la mona. De hecho, ya tengo dinero. Ya tengo lana, güey. Vámonos para acá. Hola, que me hace mucho que no pasaba por tu canal. Ya llegaste a 680.000. Tremendo, Leonardo, bienvenido. Y estamos cerca de los 681.000. Si eres nuevo, suscríbete. Ayúdanos a llegar a 681.000 suscriptores. ¡Vamos! Hágale, rey. Ok, aquí está la piedra. Ok. Ok. Bueno. Me voy a gastar todos los cobres, no importa. ¿En qué dificultad juegas, Julián? Aquí no hay pales y dificultad, en Black Ops 3. O sea, en Black Ops 2, manquito. Y en BO4. Yo la verdad sí estoy muy en contra de elegir dificultad en zombie. Porque es que luego hay gente que se malacostumbra a jugar en fácil. Ese es el detalle. Debería ser normal y ya, y listo. Más nada. Alba, ¿cómo estás? Querías hacer Mewin, pero eres más guapo que Calamardo, no. No, nada que ver, rey. Y Herix, ¿qué prefieres? ¿Clásico alemán o clásico italiano? No, la verdad ninguno. Es que no veo ninguna de las dos ligas. No, puro fútbol español. ¿Recuerdas lo primero que comiste cuando llegaste a México? Lo que pasa es que yo vine a México primero. Mi papá nos trajo como en mayo de 2007... Antes de venir a vivir para acá, ¿no? Para ver cómo él estaba y tal, porque no lo veíamos hace tiempo.
Y creo que lo primero que comimos en Ciudad de México cuando llegamos fue hot dogs del Oxxo, imagínate. Eso creo que fue lo primero que comimos al llegar a México. Los ochos del Oxxo. Y me parece que al día siguiente fue una pizza de Domino. Y papá, la verdad, no estaba gastando mucho, ¿eh? No llevó un restaurante ni nada. La de ahorrar se la sabía. Lo típico, ¿no? Pero estaban buenos, ¿eh? Los hot dogs, eso. Y la pizza de Domino, por favor, ¿eh? Desde ahí me enamoré. Uy, hay que tener cuidado porque no tengo la Thundergun. Oh, shice. Si sale el Marwa, sale en la 10, ¿no? Me puede reventar a patadas. Victoria, ¿cómo estás? No, ese Victoria es el mismo Douglas, pero con la cuenta de su mamá. No, no, están las dos plataformas. Qué pesado eres, Douglas, de verdad. Qué pesado, bro. Qué pesado. Gaming es un burgués. Ay, cálmate. Un burgués, dice. Sonaste muy Hugo Chávez, dictadura de Venezuela, ¿eh? Demasiado sonaste, Herix. Recuerda que tu nuevo presidente ya no piensa así, ¿ok? Burgués, la burguesía, el imperio yanqui. Analízame, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gaming chavista. Ellos que son chavistas. Ok, se me acabaron los Arnis, ¿qué procede? Tenemos los Ragnaros también. Gabrielito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bienvenido. Gaming, en serio me encantan tus videos, lo veo todo, este es el primer en vivo que ves. Gracias, carnal. Te quiero mucho, ¿eh? Te quiero, te quiero. Jorge Alberto, ¿cómo estás? Ethan, gracias por las rosas. Está pilas, por si hay que... Ah, bueno, qué mantequilla. Chale, me humilló, dice Herix. Hasta que Gaming deje de ignorarme, me voy a dormir. Entonces, bueno, te voy a ignorar para que te quedes todo el directo. Pesado. Te quiero todo el... No, 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 no. No, 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 chicos, no me hagan esto. No, 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 voy a ser humillado, ¿eh? Voy a ser humillado. Oh, Dios. ¡Va a venir el Margua! Y no tengo nada que me... No, el mismo chicle. Dios mío. Gente, la de dejar like se la saben o no. Es que tengo que recordarles, sobre todo a los de YouTube, dejen like, güey, no les cuesta nada. O sea, no les cuesta absolutamente nada. Pero es que son ratillas ustedes con los likes, ¿eh? ¿Qué salió? Maxamo. Qué buena. Qué buena, pa. Ahí está. Y bueno, vamos mejorando también los Arnis. Qué maravilla. ¿No te olvidaste? Demuéstralo dejando tu like, hermano. Demuéstralo. Entonces vamos a plantar ahora esto aquí. Órale, vato. Órale, vato. Mucho tiempo que el gaming no saluda. Ya ves que nunca saluda ese perrito malvado. Un perrito malvado el gaming channel. Mira los likes, no quiero. Charlie, ¿vas a probar el Hell Drivers? O Hell Divers, ¿no? Oye, debería. Pero es que solo no sé, ¿eh? Solo no creo que esté chido, man. ¿No tardando mucho el Keeper en hacer el paso? Poquito. Poquito. Ya, listo, mira. Lo completó. Qué suerte. Agarra. Ahí estamos. A ver. Flopper. Bueno, está bien. PhD. Epa, ya va. Necesito también este perk porque me va a ayudar. ¿Te imaginas que me diera el ciervo ya mejorado? ¿Te imaginas? Gracias. Lo fuimos. Adiós. Bro, leyó mi comentario pidiendo un saludo. Ya, tranquilo, bro, tranquilo. Tranquilo. Yo trato de leer a todo el mundo. No hay problema. Nos fuimos. Ah, mira, no salió el Marwa. Curioso. Y me acabo de gastar todos los Arnis. Pero tenemos un reto ahí disponible. A ver qué me da. A ver cuál es. Bro, tengo fe que algún día vamos a llegar al millón. No sé, hermano, la verdad. No lo sé. Tú eres muy positivo, me parece. Yo no lo veo tan claro como tú. Lo veo imposible porque Call of Duty Zombies cada vez está más en picada. Antes se podía meter el ciervo en el pack-a-punch, ¿no? No, se puede todavía, pero hay que hacer unas mejoras antes. Unos pequeños pasos ahí. A ver, entonces. Uy, qué buena. El DPH Slider, sí funciona. Ok, es God. Es God. Un saludo, Jorge Alberto. Un saludo. Wow. Rápido, rápido. Ah, mira, si era Maxamo. Chuletota. Bueno, vamos a empezar el reto. Ah, pasa de ronda. Olvídenlo. Olvídenlo. Oscar Mejía, bienvenido, hermano. Bienvenido. Jimmy, pero es que no veo al. No veo el zombie del avión. Ah, o sea, no ves el avión de fuego.
No, pero nada más tienes que buscar ya, hermano. O sea, tiene que salirte. Tiene que salirte, hermano. Si los zombies esteños son buenos, llegamos a 685.000. No, no, no. Si los zombies esteños son buenos, llegamos a 682, creo. Si llegamos al millón, muestras tu pelo. ¿Cuál pelo? ¿Cuál pelo? Automedicación. Oh, no. No. Ok. Espérame. ¡No mames! No digas groserías. Allá, fuera. ¿Te conformarías con 935 mil suscriptores? Me conformo con lo que tengo ahorita también, ¿eh? O sea, no, no tiene que ser una cifra tan grande. Tampoco pido demasiado, papu. Winter's Whale, perfecto. Vamos. Vamos. Un youtuber que veo se puso pelo en Madrid. Ojo. ¿Cuánto le habrá costado, ah? Ah, ese no es uno de los que jugó en el partido ese, yo creo. Yo creo, es que me salió el tweet. Ya es que a todo el mundo le salen los mismos tweets, ¿no? Un vato que estaba recalvo ya. Cuando jugó el partido de este de los youtubers tenía un montón de pelo, pero en 2 años quedó calvo. Ese es el terror de la calvicie, loco. Que parece que tú estás fino, que vas a tener cabello toda tu vida, pero de repente empiezan a haber espacios ahí vacíos y dices, no, no puede ser. Y así. Y bueno, tampoco ayuda la edad, ¿no? También. Es que yo igual, como ya yo estoy entrado en los 30, es normal que uno pierda un poco de cabello. Triste es cuando tienes 20 y ya tienes un montón de calvicie. Se lo cortó por un reto y no le volvió a crecer. Ah, la ve, ese es el miedo, Franchu. Yo a veces he pensado, oye, me voy a rapar todo a ver cómo me veo, ¿no? Pero ¿y si no me crece después? Es jugarle al crack. Y no, no, no. Conociendo mi suerte, voy a quedar calvo. Mejor no lo hago. Ah, me gasté un Arnoldo. No puede ser. No puede ser. Gaming, ¿qué opinas de que a mi hija el nombre será Samantha? No, pues Samantha es un nombre bonito de todas maneras. Está chido. Pero se lo pusiste por Samantha de Cod Zombie, ¿no? Pero igual el nombre de Samantha está bueno. Como Wayne Rooney. Ajá, como Rooney, ¿no? Que desde los 20 ya tenía calvicie. Bienvenido, Fabián. Gaming Calvin. Quería decirte que ya no podré ver tus directos. ¿Por qué, José? O sea, pero ¿por qué la despedida de esa manera tan trágica, hermano? No me quieres. Dime si no me quieres. Dime la verdad. Gente, creo que hice una gaming, ¿eh? Creo que hice una gaming. Sí, oficialmente. Porque es que no me traje nada que me dé munición. Lo único que se me ocurre es comprar el perk que me deja cambiar los potenciadores. ¿Te dan miedo las canas? No, porque sí tengo algunas canas. Sí tengo algunas, como 4 o 5 de cada lado. Hola, Tacker. No me las voy a pintar ni nada. Voy a vivir con las canas. Las canas no son de edad, sino genética. Pero mi padre no tiene canas, loco. A mi papá le empezaron a salir canas a los 60. O sea, el año pasado. ¿Qué pedo, güey? ¡No, no, no! Ay, para eso están los chicles, ¿no? Para eso están los chicles. Estás viejita, cállate. Cállate, güey. Cállate. Eres hijo del panadero entonces. Gaming Dragón. Ah, uch. Respeta, viste. Respeta. Sinvergüenza. Ustedes son muy groseros conmigo. No me gusta que se porten así. Debería hacer el easter egg de la cosa de Infinity Warfare, ¿te lo sabes? Sí me lo sé, pero en solo no lo he hecho nunca, ¿eh? Pero sí me lo sé. ¿No más estás en directo en TikTok, bebé? No, bebé, estoy en YouTube también. O sea, YouTube es lo principal. TikTok es como algo secundario, algo extra. ¿No está mal aceptar que eres viejo? No, es que a mí no me molesta, ¿eh? O sea, yo no me quejo. Yo no es que digo, no, no puedo, no puedo con que ya tengo 30 años. No, no, eso no importa. O sea, no pasa nada porque ya yo he vivido muchas experiencias, demasiadas cosas. Si tuviera 20, pues todavía no tendría toda esa experiencia. Hola, Derin. La experiencia, está encerrado todo el día en la casa, Gaming Channel. No nos engañas. Vamos para acá. Muy bien. Yo tengo una cana y tengo 16. Uy. Quiero comprar el Infinite. Sí, ahora sí, Franchu, ¿no? Ahora sí lo quieres comprar, ratón. Uy, no tengo munición. ¿Qué onda? ¿Has vivido mucho algo? No demasiado, demasiado, pero algo, pues. Lugo, gracias por ese corazoncito, hermano. Te quiero.
Te quiero, te quiero, te quiero. Vamos. No. ¿Y por qué? Ah, mira, esta me la dio paca ponchada. Yo dije, ¿por qué tiene camuflaje? Odd. Odd. Al fin. Ángel dice gay, gay. Ángel, ¿qué te pasa? No me digas así, Ángel. Homofóbica. Ay, ridícula. Pero, ¿eres gordo o delgado? Aldamir, yo todo el tiempo digo que como mucha pizza, que pido de noche. ¿Tú qué crees, hermanito? ¿Tú qué crees? O sea, desde que me volví streamer, me he destrozado, la verdad. Me he destrozado, por eso quiero entrar al gym. Pero nadie quiere ir conmigo para el gym. ¡No! ¡No! ¡Hola, Pipo! ¿Cómo estás? Bueno, voy a pasar otra ronda, ni pedo. Ya ni modo, mi valedor. Yo voy con vos. Sí, estoy reclutando suscriptores a ver si nos animamos entre todos. Y armamos ahí. Tú, para pagar la mensualidad en grupo. Gimme, no fui a dormir, mejor vine a YouTube. Grande, Josué. Te quiero, pa. Te quiero mucho. Yo te acompaño para agarrarte el fierro. Ey, 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 ey. Wow, 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 wow. O sea, no, yo no soy Jim Bro de esa manera, ¿ok? No Jim Bro de esa manera, papu. No, 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 pis. Nel, no estoy interesado. Soy ese, dice yo. Soy ese, dice. No, no, no. Nel. Chao, José, cuídate. Nos vemos. De verdad, qué tontería dicen, de verdad. De verdad, qué tontería que dicen, Dios. No te preocupes, Gaming, todos seremos tu gym, bro. Ah, qué bueno. Ey, espera, no, 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 mejor no. No, no, eso no es lo que quiero. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar el perk este que me sirve para cambiar potenciadores. Si de casualidad está por aquí. Todos los gym bros se vayan juntos a Pegato, échense para allá. Échense para allá, men. Nel. Y me te desafío en el siguiente directo. ¿De qué me vas a desafiar, Bichox? ¿De qué? Oye, bro, ¿y tu hermano te dejó encargada a su novia? No, no, por favor. Por favor, Rulo, por favor. Ni siquiera la he tratado, güey. La traté una sola vez, pero porque yo fui a buscar comida y venían saliendo, entonces no pude evitarlo. Pero si no, me hubiera hecho el loco. Hacía como que me hablaba la virgen. Nah, increíble, encontré el potenciador que quería, de verdad. Tengo poderes. Soy fuerte mentalmente, increíble. 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 Me siento especial porque has dicho mi nombre. Ah, nada que ver. Hola, Brian. Hola. Un saludo para ti. ¿El gaming es tímido? No, 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 tímido no. Sino que no me interesa interactuar con la gente. O al menos, no con algunas personas. Por ejemplo, con todos los vecinos que tengo aquí no me interesa interactuar con ninguno. Me vale madre. Menos con el dueño del perro ese. Mucho menos. ¿Qué tal, Uriel? ¡No! Ese carpintero lo teníamos que transformar en un Maxamo. En un Maxamo. Por favor. Chale, ni me saludas. ¿Qué tal, Booker? El Gómez 666. Gracias por esa donación, hermano. Al menos me va a garantizar la munición. Gracias, pa. Hola, Kevin. ¿Cristiano Ronaldo o el ladrón de Pesci? ¿Qué prefieres, gaming? Cristiano Ronaldo. Ey, 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 ya va, ya va. ¿Cuánto? Ey, calma. ¿Y esos parásitos, pues? Se volvieron locos, ¿no? ya tú sabes, bro. Mi comandante CR7. Si tuvieras un hijo, ¿lo llamarías Juggernaut? No. No, no, no le voy a dañar la vida así. No, gracias. Hola, me vine a YouTube. Bienvenido, José. Muchas gracias. Se te quiere, pa, se te quiere. ¿Nicky Nicole, sí o no? Sí, sí. Tengo suerte de llegar a tiempo. YouTube siempre me avisa cuando ya se acaba el directo. Ahí está. Si tuvieras un hijo, ponle Yogurt Wicho. No, porque va a odiar a Noah. Y yo quiero a Noah. Flopper o Double Tap. No, Double Tap. Es que Flopper, por ejemplo, ahorita lo tengo y no me prende. No está tan, tan chido. ¿Qué? No. Ay, 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 calma, calma, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dios mío? Qué miedo, qué miedo. Este pasa para acá. Vigor Rush. ¿Qué te gustó más del tráiler del DLC de Elden Ring? Todo lo que hay, men. Todo, todo, todo. Tiene un hijo, ponle Estefano. Wey, Franchu, no lo vas a creer. Cuando yo fui para España, mi prima, o sea, una prima que hablé con ella dos veces en mi vida, estaba embarazada, ¿no? Y de repente dice, ya casi iba a nacer Estefano. Y yo dije, madre, va a salir antivacunas, loco. Ojalá que no sea fan de Andrew Tate. Eso fue lo primero que pensé, bro. Ya nació el niño, todo bien. Hola, Deku. Uy. Uy, uy, uy.
Pero, o sea, el niño ese se crió Estefano es con ese al principio porque el papá es italiano. Italiano. Vámonos. Madres. Hola José Ramón. Hola Saúl. A tu hijo ponle Gaming Junior. Gaming Junior, ¿cómo estás? Hola, ¿te acuerdas de mi mini Goku? ¿Todo bien? Bueno, el easter egg va fatal, pero vamos a tener un poco de fe. El nombre Iker está chido, pero es que ese nombre es de España, ¿no? Yo no he visto a nadie en Latinoamérica que se llame Iker. Yo sí se lo pondría por el gran Iker Casillas. Espérame. Espérame, espérame, Iker Casillas. El título dice 51 y no veo ni 10. ¡Hala! Ya va, espérame. Espérame. Deku, yo lo voy a ver de ahora en adelante. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas, Berna? Cuéntame el chisme para enterarme bien. Hola, Big Alex. Un saludo para ti. ¿Y para cuándo la historia de zombies en un resumen? No, es que toda la historia de zombies no, porque es que ya igual no importa, bro, ya no es canon. Ya esa historia, por desgracia, fue descartada por Treyarch. Si a Treyarch no le importa, ¿cómo me va a importar a mí, no? Algunas historias he contado en cortos y en videos, ¿no? Como la historia de Shadows of Evil, que es buenísima. Pero toda la historia no creo. No creo. Sobre todo, a mí se me hacen muchas lagunas en Black Ops 2. En la parte de trans y esto. No entiendo muy bien, tengo que leer el cómic. Bienvenido, Doom, ¿cómo estás, bro? ¿Cómo te va? Uy. No, ¿y saben qué otra historia? De verdad, yo no conozco nada. La del caos, ¿eh? Desconozco todos los detalles. Y los cómics, nunca los leí. Booker, muchas gracias por tu donación, carnalito Brody. Agradezco tu video de la guía de Origins. Por favor, continúa con las guías de los demás easter eggs. Los queremos ver, que te vaya muy bien. Te quiero, Booker. Yo sé que tú me has pedido lo de Die Rise y no lo he hecho, pero bueno, al menos hice esa guía, ¿viste? Hola, Honk, hace mucho que no te veía, ratón. ¿Cómo estás? ¿Eres mi youtuber favorito? ¿A poco sí? Gente, me siento desnudo. Desnudo sin mis armas. Oh, no. Oh, no. No. Queremos la Thunder. Gaming, agradezco tu video de la guía de Origins. Porfa, continúa con las guías de los demás. Easter eggs, sonrisa, manos en oración, tono de piel oscuro, ay, medio, ay, los ay. Queremos ver. Que te vaya bien, Gracias, este Booker. corazón rojo. Te quiero, ya listo. Casi me humilla el parásito. Casi. Bueno, no, eso no cuenta como salvada, ¿no? Porque usé caramelos, chicos, vengo dopado. Vengo dopado. No, no, no quiero sacar nada de ahí. Hola, Dark Nest. Nuevo reto sin Jugger. Será, va. Y gracias a Speedcola en el mod, tiro más rápido los Arnoldos también. A ver si eso no me causa un problemilla por acá. Agáchate. Ahí, ¿no? Ya. Come on, man. Let's do this. Y ahorita vamos a tirar de caja ya. Todavía sigue disponible el sorteo. Pues voy a tener que repetirlo porque el otro ganador tampoco respondió. Qué lamentable. Qué lamentable. Yo dije que tenía Speedcola, no tengo Speedcola. Entonces, ¿por qué estoy lanzando más rápido los Arnoldos, pues? Ah. ¿Será por el de las manos también? ¿El de que cambia potenciadores? ¿Te da velocidad? Es posible. Masamune a mi hijo. No, no, no. Pobrecito con Masamune. Ahí está. Cuidado. Uy, para mí. Vamos. ¿Algún consejo para la batalla contra Nikolai Belinsky? La Mark III, hermano, ¿eh? Con esa lo revienta. Y si quieres usar chicles, llévate a Simple Vista, que es gratis. Y con ese Nikolai, si estás jugando en solo, se va a quedar quieto. Y le revientas toda la zona, los puntos débiles con la Mark III. Eso está bastante OP, loco. Por eso también me gustaría hacer una guía de Gorod Krobi. Porque cuando yo veo guías de esa época que recomendaban llevarse la L4, me da ganas de llorar. Es que, o sea, ¿ustedes se acuerdan de los directos de TheGrefg? Que se llevaba la L4 para la boss fight y terminaba en tragedia. A mí no se me olvida eso. Y era como que, güey, yo gritando a la pantalla: ¡No te lleves la L4, cabrón! ¡No te lleves esa madre! ¡Eso no sirve de nada! No fui. ¡Ey, ya va! ¡Calma! ¡Ey, calma, 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 muchachos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
No, no va a petar. Es que no, la vez pasada recuerda que no petó, hermano, ¿eh? Huevín, gracias por la rosa. Gracias a todos los que mandan rositas. La vez pasada no petó, lo que fue es que se me bugueó por un problema que tiene Revelation normal, pues. Ahí sí no fue por el mod. Espero que no vaya a petar. Hasta ahora Gorotkrovia ha sido el problemático de los mapas chidos. ¡Te mato! Me quedé sin palabras. Me he quedado sin palabras. Me he quedado sin palabras, chicos, chicos. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué procede? Hasta ahora íbamos bien, pero ya aquí el primer papelón. Bueno, ok, vamos a matar al Panzer y lo que nos dé. ¡Pero tenías que cambiarlo, Henry! Era tu trabajo cambiarlo, Henry. ¿O no? ¡Uy! ¡Come on, man! Ok. No, vamos a sacar esto mejor. Espérate. ¡Arriba! Listo. Eliminado. Y vamos a ver si le sacamos el maxiamo a este. Ahora. Perfecto, perfecto. Shadows of Evil Origins. Origins. ¿Te quedaste sin palabras? Correcto. Por ese papelón. No, espera, no era por aquí. ¿Qué hago? No era por aquí, no era por aquí. Pasa para acá. Ya iba a meter la pata, ¿eh? Ahora, Marwinis. Dale, pa' adentro. Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro. Ahí está. Gimme, tú tienes 500 espectadores y yo me conformo con 2 o 3. Está bien, o sea, no entiendo cuál es tu punto, bro. Yo he hecho directos con 0 espectadores, o sea, no entiendo cuál es tu punto, ¿sabes? O sea, tú crees que yo empecé ya con espectadores, ¿no? Sin vergüenza. Ahí está la prueba. Mi primer directo de Shadows of Evil mostraba a los espectadores ahí. Tenía casi todo el directo 0. 3, 2, 1. Ah, ay, 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 me dejó en rojito, me dejó en rojito. ¿Qué? 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 Ay, al menos tenía quique. Oh, no. Gente, vamos a hacer la ratilla, ¿ok? Vamos a hacer la ratilla. No, papu. No te lo puedo creer que las cal. No, no, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, que aquí violan. Voy a tener que hacer esto nuevamente porque. No, 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 para afuera, ¿eh? No, 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 no. No, no, gracias, ¿eh? No, gracias. No, gracias. Acabo de tener una mala vibra ahí. Rápido. Ay. Bueno, momento de comprar perks. Booker, Gaming, ¿seguirás con Left 4 Dead? Bueno, puede ser que sí, bro. Puede ser que sí. Left 4 Dead, no sé. Creo que Left 4 Dead sí ya cumplió su ciclo. Pero Garden Warfare, yo creo que sí. Te quiero, pa. Te quiero, pa. Te quiero, pa. Ya te demoraste mucho, reinicia, cállate. Cállate, cállate. Cállate, güey. Vámonos para acá. Sí, a mí me gustó, pero la campaña estoy jugando yo de Garden Warfare, ¿eh? La campaña nada más. Gente, voy a perder, ¿verdad? Voy a perder. Todos sabemos que voy a perder. Admítanlo. Admítanlo. Oh, man. ¡Ay! ¡Vámonos para Verruk! ¡Vámonos para Verruk! ¿Aquí qué hay? Percepción letal. Increíble. Aquí tenemos otro. Margarita. Voy a tener que conseguir otra vez munición, ¿eh? ¡Adelante! Fuga, 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 fuga. No, 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 no. Double tap. Para mí. Corre. Corre que te truenan, brodilla. ¡Jugger! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí. Ya es momento de ir consiguiendo todos los perks, ¿eh? Vale. Winter's Whale. Sobrados. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Cuál es la enfermería en Gorod, bro? Esa me falla. La enfermería.
O sea, tú sabes, mirando el cuadro desde Dragon Command, enfermería hacia mano derecha. Gaming seguirás Esa con Lico, enfermería. PVZ, Haz directo con seguidores en Play GW2XSA, 3. continúalo. Ahí sí no, hermano, ¿eh? Ahí sí ya no, ¿eh? En Play 3 ya esa etapa se acabó, por desgracia. No quería, pero ni modo. Cosas que pasan. Que muchos problemas ya hacer directos en la Play. En la Play 3, porque como tiene una cosa ahí para proteger de piratería, demasiado texto. Antes era mucho más amigable. ¿Vas a hacer la máscara de Shadowman? Debería, ¿no? Para que no me humillen. Ya se empiezan a ver los perks. Que no puede ser que le pongo con 51 perks y tenía 3 perks nada más. No es posible. Ah, mira, 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 mira. Para mí. Para mí. Bananita con la. Bueno, está bien. Me lo compro igual. Gente, vamos muy mal con el easter egg, ¿ok? O sea, que quede claro que vamos muy mal. Solo para recordarles. Ahora vamos peor todavía. Ahora vamos peor. Compra quick. No está todavía, pa. Ah, liquidación. Ya, voy a esperar a ver si es ronda especial. Leche musculosa. Ahí está. Doctora Evelyn. Gracias por ese corazón. Gracias, gracias. Gracias, Doc. Bandido. No me importa el easter egg. Compra más perks. ¡Compra perks! ¡Cómpralos! ¡Cómpralos! ¿Ustedes creen que alguna vez tendremos de manera oficial una cantidad así de perks como las que tengo ahorita, digo? Que ya se vean hasta arriba. Es que se ve muy fachero eso. Me encanta. No, no, no. No, sería mucho. Muy OP. Muy super soldado, va. ¡Vamos! Ahí está. Ok, ahora sí. Y mientras tanto, una tiradita por acá. Minas trampa, Dios mío. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Cuando tenga 51 perks me papeo todo. ¿Tú crees? La Dingo Dango. Me la podía haber dado mejorada, ¿eh? Digo. ¡Ah! ¡Lol! Está el efecto de tortuga ganadora. Que si te rompen el escudo mata a todos los zombies. ¡Qué locura, Dios! ¡Qué barbaridad! Y esos perks son nuevos. Midas, gracias por la rosa. Hola, Rosita. Una rosa, una rosa, una rosa. Te quiero, pa. Te quiero, pa. Ya va, espera. Por si acaso. Es que no sé si eres el último. No, no eres el último. Confirmado que no eres el último. ¡Ey, leche musculosa! ¿No te activaste? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¡Ah, mirá! Se quedaron esperando aquí. ¡Qué grandes! Gracias, papus. Qué amables son, ¿eh? Qué amables, cómo los quiero. O sea, son muy considerados los Marwes y. ¡Uy! Y dijeron: no, 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 vamos a esperar a Gaming. Porque se la rifó haciendo esto. Cambia ese Kaboom. ¡No! ¿Pero por qué lo agarra? ¿What the fuck? ¿Por qué lo agarra el Kaboom? ¿Por qué? ¡Bobo! Ah, pero igual no me dio la cinta, güey. Igual no me dio la cinta. No me dio la cinta de todas maneras. Rayos. ¿Las clases de Code Zombie? A veces. Bueno. Vámonos de aquí entonces. Vámonos de aquí. Ronda 20. Ronda 20 y por ahora. Nada de nada, ¿eh? No hemos hecho nada de nada. ¿Va a haber Elimination? No, no creo, Doom. Es que es ahora, men. Imposible. No creo, bro. Tienes el perk que los absorbe, sí, pero el perk que los absorbe no te lo va a traer hasta ti, sino que se queda a una distancia ya. A ver si te enteras, Boer, a ver si te enteras. ¿Cómo ibas a cambiar el power up si no tienes el? Ah, verdad, no tengo el perk. Lo perdí. Perdí ese, cierto. Una. Muy observador tú, Diego, ¿eh? Estás pila. Metido en la movida. Maggot Addicts. Ahora, ahora, ahora. Listo. Son los últimos de la ronda. Yo paso del evento. Todos los ganadores son muy claros. Sí, ¿verdad? Sí, va a ganar. Va a ganar Drew. Si no gana el Drew, sería muy raro, men. Muy, muy raro. Pero bueno, todo es posible en la WWE también.
Didier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vuelvo a intentar llegar a las 50. Dale. Espera que salgan los zombies. Espera que salgan para asegurar. Vamos. ¿Es cierto lo de matar con el escudo por la máscara de Shadowman? ¿Qué cosa, Joaquín? ¿Qué cosa? Explícate. ¡Ramiro Ordóñez! ¡Soy Sena Gaming! No, Ramiro, de verdad. ¡Qué locura, Ramiro! ¡Qué locura! Sugar Daddy del canal, de verdad, impresionante. Muchas gracias, Ramiro, eh. Muchas gracias, papu. Eres muy grande, Ramiro. Eres muy grande. Muy, muy grande. Ajá. Y otro por acá. ¿Cuánto sale una pixona? ¡Eso! Papus, ¿alguno de ustedes para hacer el historial de Origins en Xbox 360? ¿Alguien, chicos, que juegue el Black Ops 2 en 360? Estaba pensando hacer un directo de Xbox jugando con suscriptores. Porque puedo jugar desde la Series X. Estaba pensando. Para recordar viejos tiempos, chicos. Unis, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano. Siempre me emociona ver a Ramiro, dice. Sí, ¿verdad? Nos impacta el Ramiro. Con su apoyo impresionante. Es una verdadera locura cómo apoya. ¿Crees que algún día veremos el mapa de la Gran Guerra? Yo creo que no. O sea, es que no veo un mapa de la Gran Guerra con la historia de Cold War, loco. No tiene sentido tampoco. Ojalá, pero. Ojalá, pero no lo veo. Yo tengo Black Ops 2 en Xbox. Chido, ¿no? Que se puede jugar ahí. Jugué Dead Rising entre 60 y se ve horrible. Pero está tan feo, güey. O sea, tan feo, feo, no. ¿Dónde está el otro Marwa? Ah, está como bugueado por acá, ¿eh? ¡Ey! Abre, abre. ¡Kaboom! Listo. Mira esto. La liquidación. No quiero, ya bueno, ya pasa pues. Vamos a agarrar la cinta. Y vamos a tirar de cajita. Claro. Si vi que The Gref hizo hasta el Easter egg de Origins. Sí, puso unos cuantos cortos míos. Hay un clip donde el Gref dice: si el Gaming Channel, que es el mejor, el puto amo de Hoy zombies, se cena gaming. tomó 2 horas en hacer el Easter egg, no sé cuánto me tome a mí. Y yo, wow, qué locura, ¿eh? Que diga el Gref una cosa así y, wow, brutal. Pelos de punta, pelos de punta. En el día llevo vistos varios directos de World War 2. ¿En serio? ¿Pero tú dices directos míos viejos o gente que está haciendo directos ahorita? Cuidado. Cuidado, cuidado. Bueno, ahora sí. Momento. Epa, pero Mulki no lo tenemos. ¿Qué procede? No importa. No importa, no importa. No importa, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No hay problema. ¡Ramiro! ¿Alguien de aquí? No, no, no. Ramiro, muchas gracias por la donación, Ramiro. Ala, de verdad. Ala, Ramiro, te quiero, pa. Te quiero mucho. Díganos las drogas, chicos. Ramiro, no, dice. Ramiro, no, no. Terrible. A ver, liquidación, ya. Ya. Me seguían por atrás lo de liquidación. Pizza o hamburguesa, no, pizza. Completos, no, los completos. Ayer me zampé un completo, estaba más o menos. Estaba más o menos el completo. Oye, ¿me ya viste las fotos del remake de Transit? Sí. Las mostré antier. Ah, di digo de Dying Rise. No, Toxi, vienes otra vez dopado, ¿no, Toxi? Una vez más. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? Y Ramiro Ordóñez para acusarlos con la policía. Ahí está, mira Ramiro cómo se limpia las manos. Claro, no era para comprar él, era para reportarlo. Qué humilde. Qué humilde el Ramiro. Money, 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 money. Dala, dala. Dala, dala. Ahora sí. ¿Alguien de aquí vende F3NT4 Nilo? Qué grande. Qué grande, Ramiro. Muchas gracias, pa. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos las dos armitas. Ahora sería cuestión de conseguir Mule Kick. Que lo necesitamos sí o sí para poder después dispararle a los huesos. ¿Para cuándo otro reto del Pack-a-Punch? ¿En qué mapa le damos? Uy, es que estaba pensando en Five, pero sería una sufridera muy loca, ¿eh? La verdad. La verdad que sí. No quiero sufrir tanto. Está. Perfecto. Voy llegando y escucho que hay otro Ramiro. No, no, el Ramiro. Here comes the money. Money, 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 money. Dale, dale.
Dala, dala. Toxi, ya sé a para cuál te refieres, con pesado. La policía. Ya sé a cuál te refieres, pesado, Toxic. Toxic desaparece de la comunidad de zombies como 3 meses y viene y cree que va a tener una noticia ahí nueva, ¿no? Por favor, Toxic, por favor, Pela el oído, sinvergüenza, pela el oído. No te enteras, Toxic, no te enteras. Otra pregunta, ¿qué mapa es Revelations? Este es un Tutti Fruit, mira, Mielki. Un Tutti Frutti de los mapas de zombies. Y Ramiro Ordóñez con otra donación. Mucha fuerza para mi amigo Patricio Reyes. No le pasó nada, solo no sabe cuidar el zombie. Loco, es que Ramiro, eso es lo peor, hermano. Gracias por otra bomba. Es lo peor tener un amigo que no sabe cuidar zombie, de verdad. Un trabajo le pedimos. Cuida el zombie y no pueden. Se les hace de noche, increíble. Me salté Quick, ¿dónde estaba? Ah, Quick está en Kino, voy para allá, voy para allá. Ya, le voy a pegar primero a la piedra. Me voy para Kino, me voy para Kino. ¿Dónde estaba, güey? ¿Dónde estaba? ¿Dónde sale Widow, güey? Normalmente. Me imagino. ¿Qué otro sitio habrán visto, pues? Este también, para adentro. Cóctel Molotov. Hola, Panchito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Nunca nadie me cree que se muere solo el zombie. A veces sí se muere, Sergio, pero... debería reaparecer, ¿sabes? ¡Cuidado con la luz! Debería reaparecer. ¡Cuidado con la luz! ¡Luis David Martínez! Aquí está Quick, te quiero, Quick. Te quiero. Gracias, querido chat. Ustedes, como siempre, metidos en todo, ¿eh? Vamos a poner la cinta. Y, bueno, un arma de pared. Podemos comprar la que sea, no importa. El Gaming View de Ramiro, ándale. ¿Alguien sabe el precio de Black Ops 3 en Steam? Hermano, o sea, no es por sonar mal. Capaz que sueno mamón diciéndote esto, pero... O sea, ¿no crees que es más fácil poner eso en Google y te va a salir el precio ya? Digo, digo, no me funes. O sea, yo solo digo. ¿Por qué...? ¿Por qué hay un perk gratis? ¡No te lo puedo creer! A ver, le doy un beso en el cachete al que me diga por qué el perk ese está aquí. A ver si saben. A ver si saben. Dale, dale. No, creo que nadie mucha sepa por qué. Mucha fuerza para mi amigo Patricio Reyes. No le pasó nada. Qué grande, solo Ramiro, no sabe cuidar al zombie. Es muy manco. Fúnenlo. Ramiro, qué grande. Y Alexi, que transa gaming. Muy bien, Alexi. Bienvenido. Todo fino. Chicos, no se enteran. Eso, ahí lo dijo PHD Coliflopa. Ese potenciador me persiguió desde acá. Desde acá. Increíble. O sea, el imán que tengo es tan potente que jaló el perk que está en el aire ahí. ¡Wow! Eso está bien chido, pa, ¿no? ¿Y qué dijo el Ramiro con la otra donación, la otra bomba? Y recuerden, amigos, el mapa más importante es el de la vida. Evadan impuestos y aliméntense bien. Grandes consejos de Ramiro, de verdad. Qué muchacho tan humilde y tan crack. Increíble, ¿eh? Increíble. Gracias, Ramiro, por tu sabiduría, papu. Ey, voy a tener que pasar de ronda porque no tengo arma. No tengo arma con que pegarle a los huesos. Y está potente el perk, ¿eh? Muy potente. ¿Dónde está el perk de que ya me llame? No, no, punis. 51 perks y ninguno sirve para eso. Imagínate. Hay que llorar, papu. ¿O no? The Panzer Soldat. Oh, no. ¿Qué no se supone que YouTube declara nuestros impuestos? No, no como tal, bro. Ojalá, va. Era broma lo que estaba haciendo el Doom, ¿no? Dale, dale. Dale, dale. Y recuerden, amigos, el mapa más importante es el de la vida. Evadan impuestos y aliméntense bien. Voy a tirar esto por acá. Gente, ¿qué hago? ¿Qué arma compro? Ya, voy a esperar a sacar más puntos, más puntitos. ¿Te imaginas que regresa de Legacy y ayuda a Randy y gana Elimination Chamber? Cara Chamber? Sonriente. Pero es que no, no puede regresar lo otro, no puede, no puede. A mí sí me pidieron información fiscal para monetizar. Claro, es que en YouTube, si tú no pones la información fiscal, te siguen pagando, pero te quitan el 30%. Si pones tu RFC, te quitan el 10% nomás. Pero igual tienes que estar en el SAT. Hola, The Killer. Evasión de impuestos, mi pasión. Hola, Andrés, bienvenido. Un saludo para ti. ¿Dónde está el perk para llevar al gaming a mi cama? Ey, 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 ey. Qué feo comentario, de verdad. Qué feo comentario. Oye, ya va, que yo no he mejorado todavía el ciervo. Me faltan dos piedras, Faltan dos piedritas. Las de por acá. Midas, ¿cómo estás? Muy buenas,
Gaming Custom Maps o mapas originales. Los mapas originales siempre van a ser más especiales, porque cuando sale un nuevo mapa, el easter egg, con la búsqueda, es muy bueno. O sea, esa sensación nunca la voy a tener en un custom map. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en los custom maps, muy rara vez hay una búsqueda de easter egg que dure mucho. Y no se junta tampoco tanta gente de la comunidad en los customs. Una pena. Pero es que cuando sale un mapa nuevo, la búsqueda del easter egg es buenísima. Y yo sé que luego vienen los que siempre dicen, los pesos se los dan a Noah. No, en realidad eso no pasa. Yo que sigo la búsqueda del easter egg, me entero cómo es. O sea, muchos canales se la pasan horas y horas buscando pasos de easter egg. Uy, 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 uy. Y es un esfuerzo de la comunidad. Básicamente, un esfuerzo de la comunidad. Y eso está muy top. Que una persona en Pakistán encontró un paso ahí de Revelation y ya se avanzó el easter egg, increíble. Brutal. Me acabo de unir, bienvenido Damaris, ¿cómo estás? Paz y guerra, un saludo para ti. Sin chicles no puedes, ya lo sé. Recuerda mi nombre, algún día me haré miembro. Josu Arellano, dale papu. Te voy a recordar el nombre, ¿eh? Voy a estar pilas. Igual cero presión, ¿eh? No tienes que hacerte miembro, no te preocupes. Quita. Quita, quita, quita. Loco, ¿para qué me compré el perk? Es que soy bobo, ¿eh? Tenía años sin verte. Hola, Midas. Por comprarme ese perk ya voy a quedar pelandini por acá. Pelandini, pelandini. ¿Qué onda, Bel? ¿Qué onda? Bueno, ya tenemos al menos esto mejorado, chulada. ¿Me ayudas con la depresión? Anthony, si de verdad sufres depresión, no descartes buscar ayuda profesional, ¿eh? Un terapeuta, de verdad, hermano. Yo no soy un terapeuta. Soy un bobo nada más. ¿Vas a subir video a YouTube? Hoy subí uno, carnalito. Puedes checarlo. Anderson, Byron, ¿cómo estás? Hola, Siri. Bueno, bueno, a juntar billete. Una pregunta, ¿por qué en Moon cuando te golpeas con otro jugador nos tumba? Es que no es tanto eso, hermano. Es que a veces como que le caes encima a otro jugador y te mueres. Pero eso puede pasar en cualquier mapa, ¿eh? Por eso. Debe ser que cuando te teletransporta caen encima. Spoiler, tu y papilla. ¿Cómo haces para ver rápido el chat? No, voy volteando y ya. No es tan, tan complicado, ¿eh? Hola, que me he vuelto. Bienvenido, Lau. ¿Cómo estás, Brody? ¿Todo bien? Todo fino, papu. Necesito más. ¿Cuál es el arma más barato? Bueno, podríamos comprar la Sheiva, pero esa está horrible. ¡Yo soy el pato! Vamos, la CUDA mejor. La CUDA no falla. ¿Dónde está mi Dead Machine? Gracias. Gracias, Dead Machine, te quiero. ¿Qué tal, Doc? Vamos a por el millón este año. Pero no, no, es que no me salen las cuentas del millón, carnalitos. No me salen las cuentas, Imposible. Ya mejoran los Arnis, ¿no? Yo creo que le faltan todavía. Una pregunta, ¿cuál es el zombie que más odias o el que más te cuesta matar? Uno de los que más me cuesta, el verdecito, por ejemplo, de The Machine, de Cold War Zombies en general. Ese está molesto. Pero es el contexto de yo soy el... No, de yo soy el pato. Esa frase la dice el Dr. Monty en español. ¡Yo soy el pato! Es una analogía que usa. Y entonces, él dice que en la analogía que te está presentando, él es el pato. Una tontería, pues. Super random. Alan, bienvenido. Es que no me acuerdo exactamente qué dice la frase. El eléctrico... Ah, el eléctrico también, sí, ¿verdad? El abogadro de trance, dices tú, ¿no? El abogadro. Es un pesado igual, ¿eh? Don Alan, bienvenido. ¿Qué te parece zombies de COD Mobile? No me gusta del todo el hecho de que parece un modo desaprovechado. Que nunca meten el mapa de trance que sacaron en la beta en 2019, ¡cuidado con la luz! Algo que nunca voy a entender. O sea, ¿por qué ese mapa de trance nunca lo pusieron en la versión definitiva de COD Mobile? No lo entiendo. No hay explicación. Entonces lo único que hacen es que quitan Shinonuma y te lo vuelven a poner y ya. Y creen que uno es bobo, ¿no? Que se conforma con eso nomás. Pero no, no me conformo con eso. Asne, gracias por el mes, hermano. Buenas noches, Gaming. Llegué tarde porque YouTube no... No, no te aviso, YouTube. Qué feo, YouTube, ¿eh? Qué feo. Vamos a pegarle a YouTube. Khan, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Buenas noches, Delmo. No pases de ronda, te lo pido. No pases de ronda. No pases de ronda, por favor. Adiós, Aldamir. ¿Cómo lo haces para tener tres armas? Porque hay un perk que se llama Mule Kick. Cos.
Y con eso puedes llevar 3 armas. Pero eso es un perk oficial, eso no es de custom maps. No tienes que hacer trampa ni nada. ¿Qué tal, Miguelito? Mañana subirás la siguiente parte. Mañana creo que voy a grabar, sí, Poppy Playtime, bro. Sí, 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 gracias por recordarme. Gracias, Brody. Hola, Gaming, ¿qué tal? No tienes nombre, pero bienvenido a TikTok. Cartoon Seba, muchas gracias por tu miembro. Gracias, Cartoon, qué amable eres. Qué amable. Qué amable, señorito. No le pegué al del camino de Deraisen. Vamos a dejarlo de último. ¿Para cuándo los perks originales? ¿Cuáles me faltan? Apoticonazo por allá. ¡Eh, qué! Yeah. Ahora. Ahí está. Gaming, te voy a decir algo. YouTube sí me notifica, pero soy yo el que llega tarde. ¡Hala! ¡Hala, Emilio! Esa duele, Emilio, ¿eh? Esa duele mucho, la verdad. Pero bueno, al menos eres honesto. Y Martínez también me dice que lo hace... ¡Ay! No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Al menos me dicen la verdad. Y eso se valora. Si tienes lamento de la viuda, puedes comprar Guido. Sí, sí, sí. Sí, puedes tener una mezcla aquí bastante loca, pa. Este mod no te limita. La decepción, hermano. La decepción. ¿Algún consejo para Mauer de Totten en solo? Oye, hermano, de hecho, Pablito, yo hice guía de Sister Egg. Puedes verla. Puedes ver la guía. Mira que he hecho pocas guías, así que cuando tengo una, aprovecho de mandarte para allá. Vamos para Derais and Draja. Bueno, y el de aquí también, ¿no? El de por acá. ¿Por qué cambio más veces? No. Más arriba, ahí. École, cua. Muy bien. Oye, Gaming, ¿hoy vas a hacer en vivo en Twitch? Sí. Soy de Dominicana y nunca he pasado un easter egg de Black Ops 2. ¿Por qué crees que te pasa eso, hermano? ¿Cuál crees que sea el problema? Pero si quieres hacerlo. ¿Qué piensas de Donatello y el Madrid? De Donatello y el Madrid. Pues mira, yo lo odio a Mbappé. Pero si viene al Madrid, voy a ser el primero que me va a comprar su camiseta. El primerito. No me escondo, Pero quiero ver que ya esté en el Madrid. Que ya lo presenten y que, ah, bueno, ahí se me puedo emocionar. Por ahora no. ¿Cuándo vuelves a subir Exo Zombie? Wow, no puedo creer que me pidan Exo Zombie, Increíble. Es emocionante que me pidan Exo Zombie, loco. El chat me pide Exo Zombies. Es que yo quería hacer el easter egg secreto de Aubrey, pero está difícil, ¿eh? Voy a tener que intentarlo muchas veces. Bastante complicado. Apoticonazo. Y ahí la recogemos ya. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, Mbappé al Barça confirmado, ¿no? Mbappé al Barça. ¿Con qué billete? ¿Con qué billete va a ir para el Barça? El Barça no tiene dinero. ¿Quién ganó hoy? Hoy empataron el Napoli y el Barça. 1-1. Mbappé a la chiva. César, muchas gracias por ese super sticker. Game over. Mbappé a la chiva, dice. Vamos a mejorar la Thunder Gun. La Thunder Gun. Muy bien. Gaming, perdóname, igual me arrepiento de hacerlo. No, tranquilo, Emilio. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No estás obligado a pasarte por los directos, hermano. Yo, una de las cosas más aterradoras que vi en mi etapa de YouTube fue una tipa que aparte no era una streamer grande, o sea, tenía como 10 espectadores, ¿no? Y la tipa regañaba a la gente porque no iba a los directos. O sea, se ponía a hacer un drama como para darles pena y para que fueran a los directos. Es que yo no sé qué tengo que hacer para que vengan a los directos. Y es como que, o sea, güey, qué pedo, la gente tiene cosas que hacer, ¿no? O sea, no es una obligación. No mames, o sea, Dios. Herix, ¿para cuándo Super History de Infinite Warfare en solo? No seas malo. Herix, no seas malo, No seas malo. No me tires a matar así. O sea, ese comportamiento muy tóxico. Muy tóxico. No, o sea, y no es que no fuera famosa, pero aunque tú seas un streamer famoso, no puedes hacer eso. No puedes asumir que la gente tiene que estar en tus directos. No, cada quien tiene cosas que hacer. Más bien, yo aprecio que ustedes se toman tiempo de su día, lo que sea, para ver el directo o algo. ¿Qué pedo, güey? Hola, Oliver. ¿Alguna noticia de cuándo pondrán? No, por ahora no sabemos exactamente cuándo van a poner los Call of Duty en Game Pass. No tenemos una fecha exacta, te la debo, carnal. ¿Mefistófeles o me voy? Francho se va a comprar Infinite Warfare y se viene, ¿eh? Easter egg de Infinite con el equipo Somber. Se viene. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan?
¿Qué opinan? ¿Les emociona o les da igual? Seguramente les da igual. ¿Está? Y a mí, como siempre, humilde. La humildad, mi bandera. Órale, vato. Órale, vato, loco. Órale, ya va, que quiero buscar más perks. Espérame. Espérame. ¿Qué tenemos por acá? Este ya lo tengo, pero... ¿Por qué no se activa? ¡Qué raro! Ese perk es el que explota cada rato. Pero no se activa ahorita. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a poner la cinta ya. ¡Pipo! ¿Para cuándo The Rising en 360? Pipo, tú sabes que yo subí un video de Caliducci, ¿no? Ahí lo puedes ver. Ahí lo puedes checar. Ahí está la prueba en YouTube. Ahora, que le den directo, Pipo. Ay, que no sé, man. ¿Saben lo que no me gusta ya de la 360? El control. Ya no me acostumbro. O sea, se me hace muy difícil porque lo siento muy tosco al personaje, muy torpe. Esa es la parte que digo, diablos. Gracias por tanto, perdón por tan poco. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? No tenemos dinero para las torretitas. Para las torretitas. ¡Y Elso con otra donación! Gaming, no es por ser chupamedias, pero yo estoy esperando durante todo el día tu directo. Me distrae muchas cosas y encima me divierto. ¡Ah, la Enzo! No, eso no es ser chupamedias, bro. Gracias. Gracias por el apoyo, hermano. Te quiero mucho. ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Qué motivación para hacer directo Gaming, entonces! Para cuando te quiero, pa. En Xbox 360. Te quiero mucho. Yo nunca jamás, cuando empecé a transmitir, pensé que una persona podría sentirse así acerca de un directo mío. Gracias, pa. Te quiero, brody. Quiero. ¡Kaboom! 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 ¿Van a pegar? Ah, sí, pegar con la llave de invocación. Gracias, carnalito. Gracias por recordármelo. Yo creo que ya podemos hacer la mejora de los Ornish. De los Little Ornish. A ver. Confirma, Gray. Listo. Ya está. Yo igual y el video. Ah, también los videos. Gracias. Todos te amamos, Gaming. Yo también los quiero, chicos. Yo también los quiero. ¿Sabes que si tienes la máscara de Shadowman, el ciervo en la mano, y tiras las minas trampa, hará el mismo efecto del ciervo? No, ¿cómo? ¿No tienes clip de eso? Muéstrame. Quiero ver eso, papu. No importa que me haya gastado el dinero, no pasa nada, no pasa nada. Eres el mejor, tú eres el mejor. Güey, quiero ver ese clip porque no entendí bien cómo hacerlo. Pero suena top. Chao, Gaming, iré a jugar Extinction. Adiós, Pablo. Suerte, bro. ¿A poco si vas allá a jugar Extinction? ¿A poco? ¿Qué haces jugando Extinction? ¡Eh! Ahí está. Extinction en 2024. Ronda especial. No, ronda especial no sirve, man. Es verdad, entretiene escucharte hablar y más que estoy haciendo tareas. Te quiero mucho, Isaac. Suerte con la tarea, eh. Otro por acá. ¡Auch! ¡Auch! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Dios? Aquí la verdadera pregunta es, ¿para cuándo Extinction? No. ¿Pocos perks? No. Sí, muy poquitos perks, ¿eh? ¿Qué onda, chicos? Voy aquí en modo humilde. Tin, 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 tin. Ah, ya tenemos entonces para pagarnos otra torretita por acá. Que va a ser la de Berrocked. Berrocked. Yo te veo antes de dormir, te quiero. Ricardo, gracias por la rosa. Rictofe. Gracias por la rosa. Ay. Ahí está. Falta una sola. Una solita y ya. Bro, ¿no has pensado que de tanto perk no funcionan todos? No, yo creo que sí sirven todos, ¿eh? Lo que pasa es que como todos los puso el mismo creador, pues me imagino que él tomó en cuenta que no se pisen los efectos, ¿no? Que todos sean compatibles. Pero no, si sirven, ¿eh? Y bueno, si no sirven, no importa. Igual se ve refachero tenerlos todos ahí. Gaming, nunca he tenido Play y me sé algunos de los easter eggs de los mapas de zombies olvidando tus videos. PH Flopper. Ojalá que puedas conseguir una consola, hermano, ¿eh? Eres un crack. O sea, ya tú, al menos, para cuando tengas tu consola, estás preparado. Estás súper preparado. Ojalá que puedas tener tu consola, brody. Ojalá. Voy a jugar. Suerte, Ashley. Suerte en tu partida. Mejor custom de World War para ti. Y el mejor tiene que ser el de Alcatraz. Ese tiene como 4 peleas finales y de hecho la última pelea es contra un Brutus enorme. Pero un Brutus que parece... no sé con qué compararlo, loco. Pero es gigantesco. No es como el Brutus de Blood of the Dead, pues. Hola, Paquito.
Bueno, ya está. Sofía. Dale. Gírale. Vamos mal, ¿eh? Apenas para el paso de los huevos. Increíble. A comprar perks. Métele nitro, papi. Métele nitro de una vez. Sofía. Vamos, Sofi. Uy, elemental. Ya va, que elemental pop me gustaría, Espérame. Elemental pop. Ya. Gimme, ya te había visto haciendo The Rising entre 60 y me gustaría verlo otra vez. Ok, ok. Está bien, papu. Está bien, Brody. La revancha en Call of the Dead hay que hacerla. Ojalá que no pete otra vez. De la Mora Cabrera Ricardo Ernesto. Hola, bebé. Hola, bro. Super doxeado, Ya te doxeaste, boludo. ¿Vale la pena comprar el Game Pass? Yo creo que sí. Bueno, si te gustan... ¿Qué tipo de juego te gusta? Si solo te gustan de disparos, pues no sé, bro. Pero si te gustan los juegos en general, el Game Pass es una buena opción. Es que tienes demasiado ahí. Porque si lo vale. Calidad-precio, ¿no? ¿Solo sobrevives o también haces el easter egg? No, el easter egg. Mira, rico. Ya venimos para el cuarto de Samantha. Aquí está Cronorium. El Cronorium. Si eres de Xbox, si eres de Play, no. Hola, gaming. Este fin... No, bueno, si eres de Play, obviamente no. Ahí no hay Game Pass. Este fin de se viene River Boca. Atento, un abrazo. Dylan. Va a ganar River, ¿no? Se viene. El clásico para River. En el Monumental de Núñez. ¿Qué opinas de que Microsoft compró Xbox? Pues, al principio yo estaba ilusionado porque... Vamos a estar claro. Los que mandaban en Activision ya tenían que salir ahí porque tienen la mente esa retorcida ya, ¿no? O sea, no están hechos para poder hacer un Call of Duty que de verdad le importe a la comunidad. Pero es que Xbox, creo que tampoco está tomando las mejores medidas, Ya empezaron despidiendo un montón de gente, lo cual nunca es bueno. Y yo sé que luego me dicen, no, pero es que seguro votaron gente inepta. No creo, güey. No creo que todos los despidos hayan sido gente... No, eso es para recortar presupuesto y... Para guardarse un poquito de billete. ¡Herix! Pusieron el Resident Evil... Ah, sí, el Resident Evil 2 y el 3 están en Game Pass, bro. Ambos. Nada mal, Nada mal, Herix. Gracias por la donación, hermano. Y Cartoon Seba, gracias por el super chat. Saludos hasta Chile. Saluditos. Pero bueno, digamos que los Resident esos... Herix quizás no impresionan tanto porque ya igual estaban muy baratos, ¿no? Al menos en PC sí estaban baratos. ¿Has visto Doctor House? Si no te la recomiendo... Sí, Samuel, yo la vi. Sí, está buena, bro. Quizás lo que a mí no me gustó de Doctor House fue las últimas dos temporadas. Sobre todo la última me dio mucha pereza. Pero al menos hasta la temporada 6 yo creo que era muy buena. Muy, muy, muy top. Como todo, ¿no? Las series a veces... Después cambian mucho. Como los directos también. Se pierde calidad. Se viene el 4 en Game Pass. ¿Tú crees, no? El Resident Evil 4 en Game Pass. Ese es un bombazo si lo ponen. Bombazo sería. Oye, Gaming D. CUCU Puma. Osvaldo, a ese viejito lo han recontrafunado, ¿no? Le sacaron un montón de clips de que, en fin. En fin, digamos que fiel no es. ¿Cómo se llama? ¿El Don qué? Ayer lo estaba buscando. El vato ese nada fiel con la esposa, por Dios. Sí, es cierto, sí, Osvaldo. Ya le sacaron un video del 2010 que estaba en la Exposexo, el vato ese. Qué locura. Qué locura. ¿Qué tal, Lea Franco? Don Beto, ándale, el Don Beto es un travieso, Dios. Hola, Jaren. Y lo que me da risa es que la comunidad se pone a buscar todo. A sacarle todos los trapitos sucios al vato, increíble. Brutal. Oye, chicos, otra cosa que no hemos platicado de esto. Uy, ¿el huevo? ¿Está en Shangri-La? No hemos platicado de esto. En 4 días se estrena la serie nueva de The Walking Dead. ¿Quién está emocionado? En 4 días se estrena el capítulo. Con el regreso de Rick Grimes y Michonne. ¿Será que se juntarán Rick y Michonne otra vez, chicos? Estoy emocionado. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Sí, Peace. Está bien, qué malo el Sam. Qué malo. Ojalá que se junten todos. Egot, Jürgen. Egot. Claro. Yo tengo todas las plataformas de streaming y no uso ninguna. ¿Has visto Hawia 5.0? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso qué? ¿De qué demonios hablas? Pipo no me respondió el del sorteo. ¿Qué hacemos?
La mano de Rick es canon. ¿Qué serie más explotada de Walking Dead? Pues técnicamente no, porque esta es The Walking Dead, The Ones Who Live. The Walking Dead, la serie original, ya terminó. O sea, este es un spin-off. Cuidado, cuidado. Este es un spin-off. Ya la serie original terminó con 11 temporadas. El huevito, aquí está. Qué mantequilla. Qué mantequilla. Buenas noches, Jimmy. Hola, Camilo. ¿Qué onda? No sé, es que ver a Rick de vuelta emociona mucho, man. Ese actor va pegado con Rick para toda la vida. Look at my sir. Chencho, bienvenido. Bienvenido. ¿Es un chiste eso de los 50 perks? No, no, mira cuántos tengo. No es ningún chiste, si está aquí. Better Call Saul le gana, obviamente. No te voy a discutir, obviamente. Better Call Saul es de las mejores series de la historia junto con Breaking Bad. Anteriormente en Breaking Bad. ¿Te amo, Gimmy? Yo también te quiero, pa. Yo también te quiero. Bueno, ahí está, vamos a llenar ahora los huevitos. Porque el otro huevo está justo aquí. ¡No! Afuera. ¡Afuera! ¡Quita, quita, quita, quita! ¿Qué hace ese Marwa ahí? ¡Qué pesado! ¡Qué pesado, Marwa! Mira la cantidad de disparos que tengo con la Thunder. 36 tenía. Gracias a Bandolero. Uy, uy, uy. Boy, 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 boy. Imposible que me mates, Marwa, imposible. Muévete, pesado. Ahí está. ¡Quita! Y el de leche musculosa no, no funcionó, No, no sirve el efecto. Yo me estoy leyendo el cómic de The Walking Dead para el cole. ¿Cuántos te tienes que leer, Hero? No sé cómo se llaman. Lo de cómic no sé cómo se llaman. Hola, Choco. ¡Cuidado con la luz! Issues se llama, pero en español, ¿cómo se le dice a esa madre? ¡Choco! ¡Hola, Gaming! Gracias por 8 meses, Choco. Bienvenido, hermano. Crack. Pedazo de crack, Choco. Un pedazo de crack. Tomos, ¿no? ¿Se le llaman a los cómics tomos? ¿O viñetas será? No sé. No sé cuál es la palabra. Y Jerix Gaming, ¿cuál es tu serie favorita animada? Como de... Ah, sí, tomos. Exacto, tomos. De caricatura. A ver, podría ser Bob Esponja, Sin contar anime, no, sin contar Dragon Ball y eso. Podría ser Bob Esponja, creo. Tiene, pero obviamente ya no lo veo. El cómic es súper diferente. Eso sí es la serie. Sí, pero eso está bien, ¿no? A ver, me parece bien que la serie de Walking Dead no es idéntica que el cómic, porque así no te spoileas de todo. Hola, Brian. Hay algunas decisiones tontas que tomaron, pero en fin, pasa nada. Aparte de los 51 perks, ¿vas a realizar alguna de las máscaras que son perks adicionales? Es que yo normalmente hago la máscara de Shadowman, ¿no? La que te da un montón de resistencia de golpes, pero hoy no creo, bro. Es que ya voy a estar demasiado roto. Ya con todos los perks que tengo y además la máscara de Shadowman, literal puedo ir para el baño, dejo el control ahí y no me matan. Ya me daría un poquito de pena, de vergüenza de lo roto que estaría. Aquí está. La serie de los... ¿Hay serie de pingüinos de Madagascar? No sabía. Uy, ¿qué pasó ahí? ¡Wow, wow, wow! ¡Estoy temblando! ¿Qué pasó, bro? Terminé temblando. Ah, por el perk ese de fase de fulgor. ¡Qué rayos! ¿Qué bastón es el mejor para Origins? Yo creo que el de fuego para hacer easter egg es el mejor. ¡Adiós! ¡Nos vemos, Damaris! ¡Adiós! Gracias por bancar, como siempre. ¡Qué grande! Sí, la mitad de la pantalla puro... ¡No! Y todavía falta otra hilera más, Brian. Todavía falta, ¿no crees que es todo? Vamos a comprarlos. Un saludo para tu amiga Vanessa, Camilo. ¿Por qué no llenas los gusanos de una vez? Ah, es que voy variando, o sea, a veces los lleno todos de una vez, a veces voy llenando uno por uno, depende. Depende, no tengo algo que tengo que respetar siempre. ¿Cuántos son gusanos? 4. Perk 51, si te refieres a eso. Snowhia, debe estar en Shangri-La, en el medio. ¿En el McDonald's venden donas? ¿Aquí en México no? No sé si en otro país. Que depende del país. Cambia los menús. Compra este doble. ¿Listo? Dame mi runa. Gracias. Muchas gracias. ¿Manzanas verdes o rojas? Roja.
A ver, igual yo no soy de comer manzana, juguito de manzana cuando quiera. Pero yo, no, no, no. Comerme una manzana jamás. Pero ¿por qué quieren que eso zumbie en directo? Es que ya saben que me pongo a sufrir nada más ahí. Una lloradera loca después. ¿Para cuándo el tutorial de cómo hacer el easter egg de Shadows of Evil? Ey, aguanta. Y tener cuidado con eso, de que me tomo el perk y entro al portal. Porque no vaya a ser que eso después haga que el juego sea tonte, ¿no? Sea pendeje. Un saludo para tu amiga Amy, de parte de Washin. En el McDonald's no venden donas. Pero, a ver, chicos, se viene momento humildad, ¿ok? Ojo, se viene momento humildad, les advierto. ¿Ya? ¿Están preparados? Cuando yo estuve en París, entré a un McDonald's para ir para el baño. Me estaba orinando ahí. Y es verdad que en ese McDonald's había una sección extra que parecía como de postres, de panes y todo. Entonces, creo que en McDonald's París sí venden donas. Ya, momento humildad cerrado. Ya listo, se acabó el momento humildad. Ha terminado el momento de humildad. Nunca humildad dijiste que ha terminado el momento de humildad. Giancarlo, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué pedo? ¿Cómo tienes tantos perks? Gracias al mod, hermano. Gracias a este pedazo de mod. The Mawas. Ay, yo no les conté otra pequeña anécdota del día que estuve en París, que fue un día nada más. Bueno, un día y medio. Estaba con mi primo, teníamos ganas de ir para el baño y ningún restaurante nos dejaba pasar. Tuvimos que comprar un brownie para que nos dejaran usar el baño, men. O sea, literal, fuimos a un restaurante italiano y ¿saben lo que nos dijeron? Que no tenían baño. O sea, no, así nos dijo el restaurante, no tenemos baño. O sea, nos vieron cara de pinches pobres, loco. Y vato, qué pedo, vato. ¡Choco! ¡Gracias por esa bomba! ¿Cómo te va a decir un restaurante que no tienen baño, men? ¿Cómo es posible eso, por Dios? No tenemos baño. Puro color humilde, ¿sí, ah? Sí, señor. Vamos a buscar la runa ya, Dios. Tenía que ser francés. ¿Por qué River es mejor que Boca? Claro, River es el mejor. Pero escribe bien River, no lo escribas de esa manera. No da risa. Con B de burro no da risa, ¿ok? Uy. Chicos, ¿si agarra el huevo o no? No sé qué está pasando. ¡Ay, ay! Es que está vibrando mi control, pero no es por el paso este. Un momento. A los humildes nos discriminan. Sí, exacto. Me sentí discriminado, bro. Me sentí discriminado. Ya llevas 36. Ahorita voy para el Wonder Fish. Ahorita voy para allá y saco los últimos, ¿no? Paso a ¿Qué saludar de quieres? nuevo. ¿Qué Me dio quieres? insomnio, cara de por Gracias, Jan. favor llorando fuerte, cara de por favor llorando fuerte, cara de No, por favor llorando Giancarlito. fuerte, cara de por favor llorando Igual ya fuerte, casi llorando termino, fuerte. Giancarlo. Quédate, ¿no? Te quiero, Giancarlo. Te quiero, pa. Un abrazo grande para ti. Y ahí viene la bomba del señorito Choco. Money, 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 money. Dale, dale. Dale, dale. Cero humildad. ¿Está? Ser humildad. No, no, ¿por qué, Choco? ¿Por qué? No había visto que dijiste eso. Oye, Jürgen, no sé si es la lista definitiva, pero ¿viste que el tetón no aparecía en el roster del 2K24? Qué tristeza, men. Me quitaron a Brock Lesnar solo porque tenía unos gustos ahí medio turbios. Me quitaron al tetón. Hola, Tank. Bienvenido. Vamos a tener que bajarlo, ¿no? Del modo este de creación. Uf. ¿Courtois o Ter Stegen? No, Courtois es mejor que Ter Stegen, por favor, Te pido respeto, hijo. Te pido un poco de respeto, Courtois le mete 1000 patadas a Ter Stegen. Quizás no 1000 patadas, pero Courtois es mejor que Ter Stegen. Los dos en su prime, ¿quién ha sido mejor? Adrián Hernández, gracias por la donación. Ahí sí comenta, Francho, ¿no? Ahí sí. Ahí sí dices algo, perrito malvado. Tiene que ser por acá entonces. Ah, mira, este también faltaba, El de los puntitos. Casillas o Courtois. A ver, es que yo quiero mucho a Iker, pero la actuación que tuvo Courtois en la final contra el Liverpool, hermano, yo llevo 20 años viendo fútbol y nunca había visto algo igual en un partido. Al menos en un partido tan importante, pues. Yo creo que Courtois es mejor. Tampoco vi a McIntyre. No, pero ¿por qué McIntyre no estaría, Jürgen? Sí, o sea, eso no tiene sentido, ¿no?
Eso no tiene nada de sentido. Wey, los fanáticos de 2K Jürgen son peores que los de Call of Duty justificando a los desarrolladores, ¿no? Que dicen, no, es que CM Punk no puede salir en el juego porque entró muy tarde. Pero si el juego sale en marzo y CM Punk regresó en noviembre, Dios. O sea, en 4 meses no se puede. Es neta. Ay, la runa no la vas a recoger, ¿no? La runa no la vas a recoger. Deja de hablar, Gaming Channel. Deja de hablar, por favor. Céntrate en la partida. Céntrate en el juego, hijo. Dios mío. ¿Cómo ves las declaraciones de Hazard? Hazard es un sinvergüenza. Un come hamburguesas que defendimos hasta el final. Y ahora nos empieza a tirar. Sí, es que así lo que hizo fue robar en el Madrid. El sapo ese. Nos robó y aparte nos tira. El pesado de Eden Hazard. Ya no te defiendo más. Ya no te defiendo más, sinvergüenza. Yo estoy enamorado de usted, gracias, Rever. Yo también te quiero, pa. También te quiero, brody. Adiós, Mr. Tibu. Nitrógeno congelado. Y el Wonderfields. Wonderfields. A ver, ¿qué sacamos? ¿Cuándo se estuvo Onoshima? Uf, no sé, muchachos, ¿eh? Setsubo, ya saben que medio patito feo, No mola. What? ¿Cómo? ¿Qué? No tengo todo todavía. 26, 27, 40. Tengo 40 nada más. Aguanta, aguanta, aguanta. No me puedes hacer esto, juego. No me puedes hacer esto. No me puedes hacer queda mal con... No, y ni siquiera me traje ningún chicle para hacer cada otro perk. Reinicia. No me hagas esto. No me humilles. Ya no me destruyas. ¿Cuáles faltan? Luna. A ver, por acá, ¿qué hay? Saludos, Jason. Sí, Luna es una. Este ya lo tengo, ¿va? A ver. ¿Qué? Pero si deja comprar la mejora, no entiendo. No, no puedo reiniciar. No puedo reiniciar ya. De todas maneras, se ve fachero con todos estos perks, ¿no? Doble Winter's Wail. Winter's Wail. Pasó una rondita más porque creo que... Creo que ya vi todas las ventajas que tenemos por acá. Creo que sí. No puede ser. Qué tragedia, Dios. ¡No! ¡No! Banana Colada. Banana Colada puede ser una. Simón. A ver, ¿en el inicio? No, no he viajado a Suiza. Neil, por ti volvió mi pasión a zombie. No sabes cuánto me alegra escuchar eso. Ah, mira, aquí está Banana Colada. Banana Colada. No, ya lo tenía. What the hell. Puro perk repetido, carnalish. Downers. Ah, no, ve, ok, de las máquinas sí me deja comprar, tranquilos. Es el Wonderfish que está bugueado. Sí, Doom, aquí tengo tu medicación para que no me pase lo mismo. Widow's Wine. Widow's Wine. Widow's Wine. Está. No le entiendo nada de ese juego. ¿Por qué, pues? Está fácil. ¿Qué se te dificulta? Explícame. Yo trato de apoyarte. La munición. Y la munición. Estamos un poco apretados. Un poquito apretados de munición. ¿Viste la pelea de Volvanovski con...? No, hermano, no. No me gusta eso. ¿En qué juegas gaming? En PC, hermano. PC. PC Master Race. Órale. Te faltó el Pack-a-Box. Ah, el Pack-a-Box lo tenía, pero antes de... Claro, porque me caí. A ver, ¿dónde estaba el Pack-a-Box? ¿No lo dejé? Madres. Era en el inicio. Pack-a-Box. Ya voy. Voy para allá. Adiós, nos vemos, Emilio. Que te vaya muy bien. Te quiero. Ah, nomás no le entiendes. Ok, bueno. Entiendo. Tampoco tienes muchas ganas de aprender, dices. Ahora. Estás por la labor, dilo, dilo. Admite lo que es eso, papu. No, no me pases directos en TikTok, estoy en YouTube, bro. Estoy en las dos a la vez. Estamos en las dos plataformas a la vez. ¿Cómo funcionan los huevos? Los llenas y después tienes que buscar estas runas de la creación. Y bueno, ahora viene la boss fight. Momento pelea final. O al menos la primera parte de la pelea. ¡Hola, Darwin! Estamos listos. Estamos ready. A ver, aquí abajo. Aquí abajo, ¿qué tenemos? De perks. Leche musculosa.
Doble compra. Creo que... Por allá hay otra máquina. No. Pero un buen lugar para poner una ahí. Aquí como están las máscaras, capaz que no puso nada. Sí, pues ya está muy apretada. Mira, está la de lobo. Listo. ¡Qué top! ¡Qué top! ¿Cómo se ve el estamina para ahí, ven? Re top. Por acá no es, por arriba. Por arriba. El boxeador también. Ese también. Vamos. Ahora, primera boss fight. ¿Saldrá bien? ¿O se viene la gaming? Cuidado. Saludos, Ángel, hasta Venezuela. Un Arnie, nada más. Para afuera. Ok, tres. Nací en Maracaibo. Tres. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Ok, 3-4-2-1. 3-4-2-1. 3-4-2-1. 3-4-2-1. 3-4-2-1. Las mosquitas esas. 3-4-2-1. Ese no es. Nel. 3-4-2-1. 3-4-2-1. 3-4-2-1. Bien. 3, 4, 2, 1. ¡Oye, ya! ¡Ya! 3, 4, 2, 1. 3. Tic-tac. Chicos, tic-tac. Vamos. Tampoco. Tampoco es. Oh, por Dios. Al fin. Ahora el de los huevitos. El que tiene los huevitos. Bueno, la peor combinación del planeta, ¿no? Ahora. Ya. Arrancamos oficialmente la pelea. Mira, 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 mira. Mira toda esta munición, por Dios. Y tengo cuatro. Cuatro monitos. No sé por cuál perk, pero tenemos cuatro. Allá. ¡Fuera! Toma. ¿Abra la boquita? ¿Abra la boquita? ¿Se abriste o no? ¿Y ese Maxamo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué salió un Maxamo? ¿Qué dices? Agradecido, la verdad. ¿Has jugado Dark Souls? He jugado Elden Ring y Dark Souls. Jugué el 3, pero no todo. Jugué como 3 horitas. Me pasé todo el de Elden Ring, estoy esperando el DLC y el de Lies of P también lo pasé. Muy bueno. Antes de irme una pregunta, ¿qué mod te gustaría que existiera? Tengo que pensarlo mucho, Tibu. Que no me viene ahorita uno a la mente, ¿sabes? ¿Me perdonas, Tibu? No se me ocurre uno justo en este momento. Momente, ay Dios. Momento. En este momento. Ah, ya estoy empezando a hablar con él al final, de verdad. Qué rabia, men. Qué rabia, por Dios. Hola, Daito. Uy, uy, uy. Sí, inclusive, ¿no? Hola. ¡Vamos! ¡Órale, vato! ¡Órale, vato! ¡Para afuera! ¡Uy, qué fácil, Dios! ¡Qué fácil tuvo esa! ¡Qué rápido! No, lenguaje. ¡Uy, aguanta! Y para ya la pelea voy a usar la HBK entonces. Claro, porque no me traje raindrops. Sin Death Machine. Miedito me da. Ayer vi la feliada de Don Richard en ese paso por no llevar Blue Chicle. ¿Cuál? ¿Tú dices que el de experiencia cercana a la muerte o qué? El de experiencia, me imagino. Blue Chicle. No tiraste por acá. ¡Júntense! ¡Júntense! Ahí está, ya cayó. Afuera. Tres, dos. No te voy a dejar hacer el ataque. Adiós. Una sola. Joselu, un sobrevalorado. Pero si Joselu costó 1 millón de euros su sesión, ¿cómo va a ser sobrevalorado? ¿Tú eres bobo? Sí, cara. ¡Hala! Ya va, ya va. ¿Se acuerdan que dije? Porque hay un Maxamo en la arena. Claro, porque lo traje, el Maxamo de aquí. Ay, ya me lo gasté, no puede ser. Ay. Hola, Pablito.
Me lo traje con el perk, Dios mío. No puede ser. ¿Te gusta Tekken? Nah, me da igual. Tekken. ¿Ah? Prepárate. Ouch. Eso duele un poquito. Me quedé pelandinia. 3, 2, 1. Otra más. Otra más y ya, completamos esta pelea. Baldur's Gate, no, no, es que no me gusta, bro. O sea, ese estilo de juego así exagerado por turnos y que hay que usar dados y todo, no, no me divierte. La historia puede que sea buenísima, pero nah, no es para mí. O sea, la verdad, yo no lo hubiera votado juego del año. La neta, no, creo que robaron a Zelda. Gente, llegó el momento clave. Llegó el momento que se nos puede buguear el easter egg. ¿Qué? Pero... odio este paso, Lo odio. Richthofen. Quita. Simple, really. De verdad. De verdad. De verdad. Veo con la llave y el portal. Gracias, hermano. Richthofen. Dios, Dios. ¿Por qué nunca juegas multiplayer? Ya no me gusta el multi. Por eso no lo juego. No me prende como antes. Era mi pasión. Mi kriptonita, de verdad. Dios. Dios. Este sitio es el más asqueroso de todo. El más asqueroso esta radio, de verdad. Pégale. Ahí está. No, no se buguea, es que siempre, siempre le fallo aquí. Ahí no se buguea, créanme. Bueno, vamos a pegarle el reloj. El reloj. Se nota el deporte, Sí, sí, José, soy malísimo con la llave. Mira cómo corro. ¿Cómo estás, Andy? Buen sprint. Bien. Bien, bien, bien. Ok. Ok. Al toque. Al toque, mi rey. A cuidadito por acá. Vamos al portal de último. No le juguemos al crack. Que no se te olvide cuchilla a Simen, exacto. Porque es que de todas maneras, aunque tenga automedicación, me da miedo que se me buguee todo y me vuelva a pasar lo mismo, que no podía interactuar con nada. Increíble como acabo de fallar eso ahí. Ting, 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 ting. Ya. ¿Lo fueras cambiado por Max Amo? Exacto, sí, debería. Debería, man. No, de hecho, yo no voy a entrar a la pelea de una vez. Neil, tengo que ir preparado con la munición. ¿Todo bien, Juan Garzón? Juan Garzón. El buitre no tengo y Luna. Esos son dos que me faltan. Pero... no, no me he pasado de ronda todavía. Ya veo. Ya veo. ¿No juegas básquet? No, loco. La verdad que no. Porque tienes muchas pociones. Mira, esta poción me faltaba. Chain Choose. Ando hackeando. Nitrógeno ya lo tengo. Otra poción más. Listo, nos fuimos. Nos vemos, Seru. Que te vaya muy bien. ¿Y me reiniciaste o estoy loco? No, no reinicié. Hubo un momento donde parecía que iba a perder, pero me salvé, pa. De chiripa. ¿Te sabes los nombres de todas las pociones? No, de estas no. No, porque son custom. De las originales, nada más. Las oficiales. Las otras son piratas. Santiago, saludos. Tenis, yo en mi vida he jugado tenis, jamás. No, no porque no quisiera, De hecho, me hubiera gustado alguna vez probar el tenis, pero... no se dio la oportunidad. Ah, me falta Berruk. Berruk y el barril. Vamos para allá. Berruk. Ahora sí ya me voy, es en serio. Bueno, Giancarlitos, te quiero, pa. Y el del boxeador, ándale. Exactamente, Diego. Boxeador. De Shodakiri sí lo tengo. Mira, de Shodakiri también me falta. De Shodakiri. Ahorita pasamos de ronda y le damos ahí para probar. ¿Listo? Perfecto.
Dime, ¿qué hago si soy buena persona con las mujeres y todas me tratan igual? Siempre se van de mí. No sé, hermano. Aquí creo que depende. Puede que estés topándote con la equivocada. Porque por desgracia hay minitas que les gusta que las traten feo. O sea, eso no es normal, pero existen. Hola, Julián. Créeme, lo he vivido. Lo he vivido. Vuélvete gay. Bueno, Giancarlo, ya eso es muy extremo, ¿no? Bueno, ahora sí, pasemos de ronda. Ya hicimos el easter egg. Vamos a conseguir las últimas ventajas que nos faltan. Sí, señor, sí, señor. Josué, gracias por las rositas, pa. Te quiero. Te quiero mucho. Bien, bien, bien. Si las morras le gustan que la trate. Algunas, pues. Algunas. Es que debe ser. Debe ser que es que. Quizás es una chica que no le gusta tener un tipo detrás, sino ella está detrás del tipo. Debe ser eso, quizás. Puede ser. Lo cual es raro, ¿no? Pero. Cada quien. Doble Electric Cherry. Chicos, estamos listos para la pelea final. Solo voy a comprar los perks y nos vamos. Y los vamos. Esto ya está. O sea, a mí me pasó, ¿eh? A mí me sucedió eso. Yo estaba con una tipa de Shotakiri que me hablaba pestes de su novio al principio, ¿no? Cuando empezamos nosotros la relación. Y al final que terminamos me dijo, no, yo lo... ¿Qué fue lo que me dijo? Como que lo idolatraba al exnovio, que ella me había dicho que lo había tratado muy mal. Y yo, ah, bueno, yo creo que hice lo correcto en alejarme de esta tipa entonces. Estaba bien. Porque si se pone así, ¿no? O sea, enculada como un vato que la trató mal. Pero bueno, cada quien. Cada quien. Terrible. Te falta estamina original. Nel, sí tengo estamina original. Estoy seguro que sí lo compré. Te lo prometo. A ver, Moisés. ¿Por qué me llevas preguntando media hora que si alguna vez me acuerdo en Cold War de haber jugado con tacos de bistec? No me acuerdo, hermano. ¿Eras tú o qué? Saludo, pa. Pero es que veo que pones el mensaje, pones... Mejor dime que eras tú y ya, y listo, más fácil, por Dios. Dios mío. Tacos de bistec. Ah, este también me faltaba, muchachitos. Perfecto. Miren, me faltan tres ventajas. Tres perks. Vamos. No lo lees por eso. Oh, Dios. Las mujeres que hacen eso les falta madurar. Puede ser, también es cierto. Es posible. Oye, que ahora que lo pienso, eso también se puede aplicar en un vato, ¿eh? Seguramente habrá un vato que le llegue una minita que lo quiera mucho, pero no, él quiere estar es con la que no le para bola, para estarle rogando. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Mira, ahora sí me dejó. Bien. Y se fue, olvídalo. Olvídalo. Doble PhD. ¿Eres el de YouTube Shorts? Soy el de YouTube Shorts y también el del otro canal que se llama El Gaming, de las dos. Y la que le para bola es fea y la que no es bonita. No sé, Fresh. No sé. No creo. Debe ser tu experiencia, Fresh. Debe ser en tu experiencia. Ahí está. Tenemos el maxamo. Gente, yo no me voy si no tengo los tres perks. ¿A dónde quedó el Wonder Fee? ¿A dónde quedó esa vaina? ¿Dónde puede salir aquí ese Wonder? Estás en YouTube, correcto. Correcto, carnalito. ¿Dónde quedó el Wonderfish? ¿Qué estás jugando en Twitch? ¿Querés jugar Modern Warfare 3 quizás o uno? Uno. También hay gente que es muy selectiva para esas cosas. Sí, pero es que yo lo que nunca voy a entender es que tú primero digas que tu exnovio te trató mal, que te utilizó, y después digas que lo idolatras. O sea, eso me parece tan ridículo. O sea, entonces me estás diciendo que te gusta ser utilizada, pues. Eso es lo que me estás queriendo decir. Me lo hubieras dicho antes. Me lo hubieras dicho antes, Pepita. Más fácil. Ya lo tengo. Sí, eso es masoquismo. Exactamente. ¿De quién hablas? No, de una relación que tuve yo. De una relación. Y entonces me dijo eso. Al principio me hablaba mal del ex y tal. Y después me dijo, no, yo me equivoqué. Le idolatraba mucho. Y yo, ah, esta pendeja, qué miedo, güey. Qué miedo, güey. ¿Cuántos años tienes? Tengo... Mande. El Wonderfish debe estar aquí arriba.
supongo. Y luego les vuelven a tratar mal y te vuelven a hablar. Sí, sí, sí. Sí, pero es que esa me volvió a hablar fue para... Porque ella pensaba, en su locura, ella pensaba que yo le iba... O sea, como que yo le iba a apoyar, que comprara una vaina. Pff, está equivocada. Y le dije, mucha suerte, güey. Ánimo, y ya no me escribió más. Sí lo conté, de hecho, sí lo conté. Que me dijo, no, quiero ir a tal concierto y tal. Y yo, mucho, échale ganas, le dije. Échale ganas, güey. Tú puedes, vamos. No me dijo más nada, la madre. ¿Cómo se nota el interés, Dios mío? Esas son las locas gaming. Cuidado. Si no, no, ya nunca más hablé con ella. Bueno, yo voy a pasar de ronda aquí, ya no hay más nada que hacer. Échale ganas. Tururú. Monster, un saludo. A Gaming no le crean, tiene 19 años, solo que pone un modulador de voz porque es un jugador de LOL profesional, pesa 300 kilos. A la Javier, qué elaborado, Dios. Qué elaborado, hijo. ¿Tenía daddy issues? No, creo que no. O sea, nunca, al menos que yo sepa, no. Algún problema tenía, pero ese creo que no. No, porque el papá estaba presente, güey. Se supone que daddy issues es cuando el papá se fue de la casa, ¿no? Bueno, depende, porque puede ser que el papá esté, pero no para bola. También es cierto. Que el papá está presente en la casa, pero le da igual todo. Tururú. Chicos, chicos. Esas son las que hay que aprovechar. No, no. Franchu, ala, qué malo el Franchu, eh. Dice, esas son las que hay que manipular. Ala. Ala, ala. Tururú. Funadísimo el Francisco. Papá ausente, pero no se fue de la casa. Dime, ya no hace directo en YouTube. Estoy en YouTube. Estoy en las dos. Daddy issues es cuando tú eres el papá. No, yo entiendo a lo que te refieres, pero que normalmente eso se genera porque no hay una figura paterna, ¿no? O sea, normalmente la gente que tiene esos problemas es porque no tienen un papá por ahí. Hermano, hay un poco de juego en tus perks y me falta... Loco, ¿dónde está el... Ah, ahí estaba el Wonderfish. ¿Dónde, Anthony? Es que soy ciego, perdóname. Soy muy ciego, bro. ¿Dónde? Dime. Yo tuve una ex que me presumía su iPhone que su papá le compró. Qué rato. El Wonderfish estaba en Kino. ¡Kino! Pero... ¿Dónde? ¿Dónde sale en Kino el Wonderfish? Ah, aquí, ya. Listo. Ya, al fin. Ahí está. ¿Viste el rayo? Qué vista, loco, eh. Ah, es que, ¿vieron? Está bugueado el Wonder. Porque... Ahora no me deja otra vez tirar. Ah. Hay una persona que había puesto ahorita en el chat que no, solo te da los perks oficiales, pero no, no es eso. Qué sé, como que se atasca, será. Qué raro. Qué extraño. ¿No te late subir una 50 antes de terminar? ¿Sí? No, no me late. Nel. Uy. A ver si ahora deja otra vez. Oh, no deja. No deja. Gente, yo digo que con 50 nos vamos. Pero díganme cuáles me faltan. Me faltan dos. ¿Alguno de los originales? Creo que no. Creo que no, porque de hecho Daquiri era el único original que me faltaba. Mi Parishi. Downer's Delight. No, Percepción Letal, ya lo tengo. No, ahí está Percepción, no me asustes. Ahí está. En la fila hasta abajo. No, es que ¿quién es quién no está, Doom? El de recuperación rápida. Quick Revive. Sí, ya lo tenemos también. Este también. Vamos para acá. ¿Será que no programó que salgan los perks inventados? Banana Colada. Ya teníamos los dos. Coño, lo que no activé fue que tengan todos los Wonderfish o que estén todos prendidos, pues. Ah, creo que ya sé cuál me falta. Ya sé cuál es. Me falta... No, no sé, ni idea, la verdad. No tengo ni idea de cuál me falta. Quiero llorar. ¿Empecé? Sí. Simón. Oh, come on. PhD... Ah, PhD Flooper. No me la conté, es verdad. PhD, correcto. Man, Flopper es uno, muchachos. Es correcto. Hola, Brian. ¿Para cuándo Zelda? Ah, por escuchaste la canción, claro. Ocarina of Time.
Y ya sé cuál otro me falta, tío. Me falta PH de Flopper y el de los tablones. Sí, eso es todo. PH de Flopper y el de los tablones. Sí, señor. El, no, ese perk de estamina mora. Aquí está, ¿ves? Bien. Bien, bien, bien. Y ahora, mi PHD. ¿A dónde me falta checar? Ay, Dios mío. Ah, el de caballere y el de caballere. El de caballere ya lo tengo. ¿Cuántas veces me he caído? Ninguna. Yo vengo con todo en esta partida, pa. Gente, yo creo que 50 perks está bien, ¿no? ¿Qué dicen? Simón. ¿Sí o no? Sí, güey. Sí. No, Nel. Flopper, please. No se firma. Bueno, vamos a pasar otra ronda. Flopper, please. El título dice 51. Ah, pero puede que ya el Wonderfish me deje comprar otra vez. A ver. Esperen, esperen. Puede que se haya destrabado, ¿no? Déjame checar. No, no, no se destrabó. Nel. Flopper, please. ¿Cómo lo digo? Flopper, please. Ten, ten, ten. Hola, Ricalde. Flopper, lo tenías y te caíste por manquito. Sí, sí, sí. No, sí me acuerdo, Sí me acuerdo, güey. Dante, ¿cómo estás, hermano? Apégate al guión, gaming. Apégate al guión y ya. Deja de decir tonterías. Bueno, vamos a empezar a buscar entonces por acá. Flopper es esencial en la partida. No, y de hecho Flopper sí sale bastante, Ya a este ritmo voy a comprar todos los perks. It's not there either. Tan, tan, tan. Neil. Nelson Mandela, Y el que sale flotando en The Rising, ya lo recogí, ven. Porque vino hacia mí, porque tengo un perk que trae los potenciadores. Entonces yo dije, oye, ¿por qué hay una botellita aquí de la nada? Y era por eso. No. ¡Oh, por Dios! Aquí está percepción letal. Doble efecto. No. No está, no está. ¿Qué procede? ¡Ah! Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Espera. Chicos, un momento. Un momento. Vamos a ver el reto. El reto no te da un perk. El reto, el reto. El reto te da uno, güey. A ver, comprobemos. No sé si lo tengo. Dime que sí. Y bórralo. Ok, no, no. No me lo dio de todas maneras. No me lo dio. No me lo dio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puede ser. En el pastel. Oh, oh. La botellita no contó. Que no contó la botellita, no, no. Ni modo. He quedado agüitado, No way, es el Gaming Channel. Sí, Fede, estoy en YouTube y en TikTok a la vez. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Vaya ridículo me mandé. Contenido de Caliduchi, dice. Contenido de Caliduchi. Hay que pasar otra ronda, creo que ya revisé todos los lugares. Pam, pam, pam. Seguro te dio mejora de un perk. Pero eso se puede. O sea, te puede dar la botellita mejora de un perk. Oye, no sé. No sé si aplica. ¿Conoces al gameplay? Sí. Sí, pis. Me cae bien ese papu. Pero no sube video seguido. Hola, Marlon Pro. ¿Qué onda? PHD estaba arriba del de perk de los tablones. ¿Qué? What do you mean? No, 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 imposible. ¿Dónde? 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 O sea, dime la zona exacta. Dímelo. Dímelo, dímelo. Cuéntamelo, voy a volver a probar el Wonderfeed. Tengo fe. ¡Ah! ¡Mira! ¡Toma! ¿Por qué? ¿Por qué el Wonderfeed cuando le da la gana sirve? No te quejes y vete a la boss fight. Sencillamente disfruta.
Gozadera loca, vámonos. Vámonos. GG, gente, 51 perks. Voy a llevarme al Keeper también. No, 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 esto va a ser una locura. Si me caigo, bueno, me voy a esconder porque no tengo mucho que hacer si pierdo aquí. Adiós. Ahora lo tiran en la voz. No, Sergio, no digas eso. No digas eso, Sergio. Ahí está, listos. Preparados, gente. Y qué miedo, pa. Confío en la che. Ah, hubiera comprado doble double tap, ¿no? Qué baboso. Para hacer más daño. Y así al menos me garantizaba que ya le podía hacer el daño suficiente a la primera. Uy. Cocorro, cocu, paloma. Paloma. Pa' allá. ¿No está listo? Ok. Pensé que estaba listo, la verdad. No te emociones. Gente, voy a perder, increíble. Sí, 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 Doom sin raindrops, ¿eh? La verdad que sí. ¡Keeper! ¡Ayúdame, hermano! ¡Por favor! Ahora estás más cargado que el quinto diablo. No me mientas. No me engañas. No importa, no importa. Ok, no importa, ya que la siguiente vez que le haga daño va a ser más rápido. No sé si saben que el daño se acumula con el Shadowman. No sé si se enteran, porque 500 perks. Más o menos, ¿no? Mira, para afuera. Para afuera, para afuera. Pantallazo azul. No, no, no. No lo invoques. ¡Oh! Aguanta, ¿por qué? ¿Por qué se murió así de la nada? ¿Fue el Keeper que lo mató? ¿O algún poder, alguna poción de las que tengo? Fue una poción, papu. ¡Quita! ¡Quita! ¡Uy, uy, uy! Coño, la madre, siempre hago la misma huevonada, ¿eh? Siempre hago la misma huevonada. Si ya sabes que hay una pared invisible, ¿pa' qué el...? Que de verdad, ¿eh? Te cuesta, ¿eh? ¿Cómo te cuesta? ¡Quita! Tero, totero. Tírense un tero, totero, güey. Ya, listo. ¡Vamos! 51 perks completado. GG, vato loco. GG. GG, muchachitos. Lo hemos logrado, ¿eh? Revienten ese botón de like, activa la campanita. Imagínate perder con 51 perks, también te digo, imagínate. Completado. ¡Completado! ¡Sí! ¡Sí! Y no petó, exactamente. Comprobamos que sí aguanta vara. Te quiero y gracias por el trauma, no te creas. ¿El trauma de qué decía, Jonathan? ¡Tenenen! Muchachos, naturalmente no los voy a dejar así tirados. Sí, con la máscara de Shadowman hay que probarlo también, dice Manuel. Pero es que es lo que había comentado, que estaría demasiado roto. Vamos para Twitch. ¡Hey! Gracias, Juan, por las rositas. Vamos para la morada. Los espero en la morada. Sí, voy a dejar la cinemática porque quiero ver lo de los templarios. Ya me dio nostalgia. Revelations. Gran mapa. ¡Eric! ¡Bien ahí, crack! ¡Te quiero, hermano! ¡Ah! Aguanta que Sebastián me está pidiendo también mi configuración gráfica. Ahorita te la muestro, Seba. Gracias, chicos. A todos los que reventaron el botón de likes, los que donaron, los que hicieron el aguante aquí, como siempre. Los quiero demasiado. Completado. Vamos a quitar la musiquita. Here's the funny thing. Here's the funny. Ah, sí, y también vamos a pasar el link de Discord, ¿ok? ¿Algún moderador puede pasar el link de Discord? ¡Mods! Tengo una comunidad de Discord desde hace muchos años, de 2020. Entonces, bueno, por si quieren encontrar personas con quien jugar, únanse ahí, men, y pónganse de acuerdo, para que hagan easter eggs. ¿Puedes, Jürgen? Puedes, pa. Te lo agradecería mucho. What to do. Recuerden, mi canal de Twitch se llama El Gaming Channel, La Morada.
Ahí consigo con quién jugar. Pues los que se unan ahorita se pueden poner de acuerdo. Miren, ahí ya Jürgen pasó el enlace, muchachos, a mi Discord. Se pueden unir. Voy a pasar por TikTok, ¿ok? Amigos de TikTok, ahí se los dejo. Aquí se los dejo. Uy, no me deja poner. No me deja poner el de Discord. En TikTok no me deja. What? A ver. Bueno, gente, ese es el enlace. A ver si los deja abrir. No me deja, ¿eh? Sería doble, doble. ¿Así? Espero que sirva. Los quiero, papus. Los quiero mucho. Gracias por bancar. Ahí está el Discord. Voy entonces ahorita para Twitch. Y estaré completado. Este tenía que ser el verdadero final de zombie. No, no me doxen, güey. Y voy a poner la configuración gráfica. Mira, aquí está, papu. Esto es lo que uso, ¿ok? Configuración gráfica. Y listo. Listo. Ahora sí. Me despido. Adiós, chicos. Nos vemos en la morada. Los quiero mucho. Gracias por bancar. Chao, chao. Chao. Adiós.